No, por el tema de taquilla, que si no me equivoco, revisando la taquilla que tiene el conjunto de Libertadores, si no me equivoco, contra el conjunto de Nacional, fue de las que ha tenido mayor cantidad de gente, al igual que Imabura, que si no me equivoco, son las dos únicas, por los únicos partidos en donde se ha visto mayor cantidad de presencia de aficionados lojanos, y que en esta ocasión, pues con un equipo grande como Nacional, y que está a un paso de llegar a la Serie A, pues también tiene su doble aspecto importante, pero la molestia no sé si todavía se queda sentida, así se sentir. Hasta debido a este cambio de horario. Sí, señor, y precisamente estamos viendo acá al presidente del conjunto lojano, al ingeniero Marlon Granda, que se está saludando con los directivos del conjunto militar. La veíamos que descontaba a todos los amigos que están uniendo a la transmisión de Adrenalina Deportiva, que llegaba la doctora Lucía Vallecía, acompañada de más integrantes de la directiva militar, y salía como buen anfitrión también el ingeniero Marlon Granda, presidente del conjunto de Libertad, a dar el recibimiento respectivo. Yo creo que el tema del horario pesó mucho, pesa esa camiseta, Fabricio, más a un equipo tradicional y histórico del fútbol ecuatoriano, que por diferentes situaciones está en esta categoría, pero lo que todo el mundo espera, su fanaticada, no solo aquí en Loja, sino a nivel de país, que el equipo vuelva a estar en la primera categoría. Prácticamente, virtualmente, para mí, me mantengo, este equipo ya está clasificado. Pero dígalo por qué, porque a ver, recordemos, Nacional tiene 56 puntos. Sí, señor. De ganar hoy hace 39... Y a Libertad lo complica porque no lo puede alcanzar Libertad Fútbol Club. Por ende, podría estar cerca de ser tercero o ser segundo, inclusive Nacional, dependiendo de lo que pueda hacer América, como también Independiente Juniors. Por ende, Libertad hoy tiene un techo de 61 puntos. Es decir, si saca un puntaje perfecto, Libertad puede inclusive superarlo a Nacional. Pero si llega a perder este partido esta tarde, se complica bastante porque tendría que jugarse a todo o nada en Quito, a todo o nada en Ambato contra el equipo de Chacaritas, y sobre todo enfrentarse a última hora contra el conjunto de Imbabura, ya un equipo gardenio que estaría prácticamente fuera de combate. Pero hoy Libertad, matemáticamente, se juega una de las primeras finales acá. Luego, enfrentarse en Quito y otra historia, pero lo importante es que en casa se cristalice el punto, como lo hizo aquel cotejo contra con gol de Brian Rodríguez, donde le ganó por la mínima. De acá el ambiente, la fiesta, por parte del conjunto nacional se ve latente, la esperanza, el ambiente rojo, no solo acá en Loja, sino también en diversas partes del país, latente, y todavía atentos a lo que va a ocurrir hoy, en pocos minutos acá en el Reina del Cine. Ya cuando son las 14 horas con 19 minutos, ya falta poco para conocer sobre todo las alineaciones, aunque creo que ya las tenemos a la mano. ¿Señor? Demos a conocer las alineaciones tanto del profesor Paul Vélez como de Ever Hugo Almeida, esta tarde en el Reina del Cine. Sí, señor, vamos rápidamente. ¿Cómo alinea el dueño de casa, el conjunto lojano, Libertad Fútbol Club, en el arco con la 90, Eduardo Bores? El Edu nuevamente como guardameta principal del conjunto libertario, casaca 90 tiene él. Ahora marcando la raya derecha con la 2, Jonathan Bravo. Jonathan Bravo por derecha. Jonathan Bravo, actual de titular nuevamente por el aquel costado con la número 2. Marcando como lateral por izquierda con la 52, José Corozo. José Corozo, lateral por izquierda, aunque para mí lo digo, lo veo por derecha, con el número 52. Back central por derecha con la 3, Yardelli Rodríguez. Yardelli nuevamente ganando minutos en esta última parte del torneo, casaca número 3 para el ex Atlético Porteño. Back central por izquierda con la 6, Cristian El Palau Enciso. Cristian El Palau Enciso, titular nuevamente, indiscutible desde la segunda etapa, número 6 para él. Los guerreros del medio campo con la 8, Federico Flores. Federico Flores actuando nuevamente en el rol estelar, casaca número 8 de ese elemento de Gualaceo Sporting Club. Lo acompaña con la 11, Arnaldo Valverde. Arnaldo Valverde, casaca número 11. Por derecha estará trabajando Gonzalo Valenzuela. Valenzuela nuevamente como la volante por derecha, casaca número 12, 1 más 2. Marcando la izquierda con la 16, Jonathan Ordóñez. Ordóñez dejó de ser lateral, vuelve a pasar como extremo esta tarde, casaca número 16. El generador de fútbol del conjunto libertario con la 10, Anderson Naula. Retrasado que puede pasar por derecha, Anderson Naula con la sota, número 10. Y quien comanda el ataque del conjunto lojano es otro paraguayo, es Luis Fernando Melgarejo con la 9. Melgarejo, titular sorpresivo con la casaca número 9 esta tarde. Vamos de corrido con la alineación del conjunto de lojano. Eduardo Bores en el pórtico, línea de 4, Jonathan Bravo por derecha, pareja de centrales, Yardelli Rodríguez, Cristian Enciso y José Corozo. Vamos al bloque del medio campo, Arnaldo Valverde por derecha, Federico Flores por izquierda, Gonzalo Valenzuela corriendo por la extremo por derecha, por izquierda estará trabajando Jonathan Ordóñez, más retrasado Anderson Naula, y en el ataque estará Luis Fernando Melgarejo. Es la alineación del profesor Paul Vélez.
Sí, señores, la once del profesor Paul Vélez y con varios cambios. Corozo titular, Bravo titular. Ordóñez, bueno, creo que de los que ha manejado durante su inicio con el conjunto libertario. Pero Luis Fernando Melgarejo en el once servidor, bueno, llama poderosamente la atención sobre todos esos detalles que tiene hoy el estratega de conjunto libertario. Pasemos al once de Verugo Almeida. Vamos con el once de rojo, querido Nacional. En el pórtico con la 12, David Cabezas tiene la 12. David Cabezas, que fue figura ante el América, casaca número 12. Va a jugar con una línea de tres, marcando a la derecha, don Jerry Paredes tiene la 2. Jerry Parrales, número 2, por el costado derecho. Como líbero con la 33, Andrés Micolta. Andrés Micolta, número 33, unos elementos constantes en el conjunto militar. Marcando el lado izquierdo con la 44, don Jonier Chalá. Jonier Chalá, número 44, en los titulares de Verugo Almeida. Vamos con línea 3 en el medio campo. Cabeza de área con la 8, Madison Julio. Madison Julio tiene la 8. Madison Julio con la número 8, titular esta tarde. Marcando el lado derecho como extremo, Giancarlo Robledo tiene la 10. Sí, señor, don Giancarlo Robledo, titular ante algunas variantes que pueda manejar en el sector de medio campo. Casaca número 10 para Robledo. Marcando la izquierda con la 18, Andrés Mena. Andrés Mena tiene la 18. Andrés Mena, número 18. Lo que dibujamos en el línea, Michael Solís, marcando y atacando por el lado izquierdo, tiene la 17, don Michael Solís. Michael Solís, que notó gol la última fecha, vuelve a ratificar con su poderío de goleador. Michael Solís, número 17. Delantero por el sector izquierdo, don Brian Nazareno con la 77. Brian Nazareno tratando de cumplir la suspensión de Carrillo por lesión, número 77. No está el goleador de la Serie B, pero sí aparece don Ronnie Medina con la 70. Medina rueda con el número 70, titular esa tarde. Vamos de corrido con la división de rojo, David Cabezas en el pórtico, línea de tres, don Jerry Parrales, Andrés Micolta, Jonier Chalá, línea de tres en el medio campo, Madison Julio como cabeza de aire, trabajando por la derecha, Giancarlo Robledo, por la izquierda, Andrés Mena, y tres hombres en ataque, por derecha, Michael Solís, por izquierda, Brian Nazareno, y en ataque, don Ronnie Medina, el 3-4-3 del profesor Ever Hugo Almeida. Sí, señor, 3-4-3 que puede variar a un 4-3-3, dependiendo de la situación que lo pueda poner el estratega paraguayo, que en esta ocasión vuelve nuevamente a dirigir el fútbol ecuatoriano, vuelve a dirigir el conjunto nacional y que lo está llevando cerca de la gloria de ascender de categoría a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Ya sentó del himno de la Liga Pro, momentos distantes, momentos que faltan poco para dar primera, a conocer primera sorpresa, este Fabri. Don Guillermo Peinadito Guerrero va a pitar este compromiso de suma importancia entre dos sí, equipos señor. Para aprender el tema del ascenso. Árbitro Escarapela FIFA, Guerrero, que va a estar en esta oportunidad. No sé, bueno, por aquí no sé si lo puede averiguar por interno el señor Diego Hurtado, si lo puede averiguar por otros o por acá. Sobre todo con el detalle del arbitraje que lo señala él, no. La página de Liga Pro no señala cuando son partidos reprogramados. Increíble, pero cierto. Así tenemos que comenzar a ingeniárselas. Efectivamente, para encontrar las ternas arbitrales para el que van a impartir justicia. Pero uno de ellos sabemos que el señor Guillermo Guerrero, que está esta tarde acá en Loja, ingresa rápidamente a la terna arbitral, el cuarteto, que va a imponer justicia esta tarde y sobre todo, bastante de qué hablar lo que va a suceder en este cotejo. Importante, por aquí asalta la gente nacional, uniforme alterno del conjunto militar, casaca gris con la banda celeste y roja, pantaloneta azul marino con vivos amarillos y también la alumentaria de conjunto libertario, la casaca titular, casaca naranja con pantaloneta blanca, es el once, el uniforme habitual del conjunto libertario para enfrentar hoy al conjunto militar. Uniforme que ha sido muy característico como el apodado la máquina gris en su debido momento en el conjunto militar y que ahora esa casaca busca hacer historia cuando tengan que enfrentarse esta tarde a Libertad y buscar tres puntos que matemáticamente lo pongan en la serie de privilegio nuevamente. La gente nacional, la gente de Libertad ya del campo de juego en un campo que parece algo maltratado. Si no me equivoco, ayer no llovió aquí en la gente del sur y creo que con eso va a ser algo importante de que no sufra mayores cambios el reducto lojano que ha albergado varios partidos, tanto de segunda categoría, Serie B, y si no me equivoco, interinstitucionales. Hasta ahí depende de lo que va a suceder en este momento, señores. Ya cuando los equipos salgan al terreno de la sección y sobre todo ya será inicio al cotejo correspondiente por la fecha número 26, fecha número 8, si queremos ponerlo específicamente en el plano de la segunda etapa de esta Liga Pro Serie B 2022, que disfruta de ver la señal de Adrenalina Deportiva.
Sí, señor, nos ponemos en ambiente que ya se vienen para los primeros 15 minutos de este compromiso en esta historia entre Libertad y el conjunto militar, el conjunto de El Nacional, el señor Fabricio Andrés Carne. Dele. Sí, señor, y sobre todo con un día bastante agitado porque ni bien se llegó en primeras horas de la mañana de Ribamba, llegar inmediatamente no de tarde para vivir el fútbol, la fiesta más grande también del balompié nacional y cómo no, luego de lo que fue aquella hazaña. El día domingo de Riobamba, del equipo Jorge Guzmán, que derrotó a Leones y que puso ya su presencia para lo que va a ser las finales de la Liga Básquet Pro de Ecuador y cuyo primer juego será en Guayaquil el día miércoles. Mañana estaremos al detalle con la asistencia de lo que fue aquella clasificación del conjunto lojano que también llena de garabía y que hoy la lojanidad busca que Libertad salga avante en el marcador ante el conjunto militar esa tarde. Por aquí ya vemos a la gente nacional ya estando en el círculo central y sobre todo haciendo el saludo militar característico como siempre lo ha llevado a cabo en la ciudad, aunque con algunos cambios que ha ocurrido en los últimos años, no sobre todo el tema dirigencial, el tema de gustos, pero que bueno, volver a rescatar la raíz de este equipo ha sido unos pilares importantes y que de momento, señor Hurtado, doña Lucía Vallecilla, querida por muchos, odiada por otros, está llevando la meta. Así es, como te decía, gran año para la doctora Lucía Vallecilla, sobre todo por lo que lo tiene vivo en Copa Ecuador, lo tiene ya un poquito más que ascendido, diría yo, sobre todo aquí en ese campeonato de Serie B y con gran manera, gran accionar del equipo y yo creo que le atinó traerlo a Ever Hugo Almeida, uno que conoce muy bien al equipo, sobre todo el Nacional, puertas adentro, puertas afuera, es el que le llevó a ganar el Vitri, ganó el Ever Hugo Almeida. Por ahí el único Vitri del Ecuador. El segundo Vitri, si no me equivoco, el año 2006. Entonces, con aquel equipo que volaba en la cancha, Barcelona totalmente lo dejó fuera, si no me equivoco, quedó campeón al golearlo a Barcelona de local en el Estadio Olímpico Tabuado, así por aquel año. Así es, entonces. En aquel equipo donde recuerdo que estaba Jorge Patrón Guagua. Sobre todo, y este equipo tiene las mismas pisadas de ese equipo, sobre todo jugadores muy veloces por las bandas, que les gusta desequilibrar mucho, y que tienen que tener mucho cuidado, como lo veníamos aquí planteando Covini, una línea de tres que es muy ofensiva, y al rato de retroceder se van a hacer línea de cinco, y que varios equipos han vivido, sobre todo yo creo que en el Catahualpa han hecho un fortín, y sobre todo saben cómo sacarle ventaja a la altura de esos jugadores muy jóvenes. Estos jugadores, esperemos que Libertad pueda contrarrestar esto y hacer un juego inteligente, porque los primeros 15 minutos va a ser vital, Fabricio, para este partido. Vital y sobre todo con la expectativa de que el equipo local proponga, como lo ha venido haciendo Libertad, aunque no se le ha dado las cosas, que son las cosas, convertir goles. Y es lo que hoy Luis Fernando Melgarejo, esperemos que se le abra el arco desde su llegada para la segunda etapa, no ha marcado ningún solo tanto. Algo que ha llamado la atención, sobre todo su nombre en el once inicial. Habrá que esperar la confianza que le ha dado el profesor Paul Vélez para enfrentar ese compromiso y sobre todo ser la carta de gol principal para enfrentar al conjunto militar. Ya vemos a los jugadores ya poniéndose en cancha, campo que da al arco de la calle Lourdes para el equipo nacional, campo que da al arco de la calle Azuay para el conjunto libertario. El saque lo va a tomar el señor Jorge Ordóñez, dice don Guillermo Guerrero, que el primer tiempo entre Libertad y el Nacional comenzó. La pelota tiene rápidamente el conjunto libertario, Valenzuela, corta Parrales, sin embargo le llega para el carril central, busca Anderson Norton recuperarlo, anticipa en esta ocasión rápidamente Brian Nazareno, Nazareno que se apoya rápidamente Nicolta, envía a volar la pelota larga, la va haciendo un inconveniente de pecho, nada más y nada menos que el caso de Enciso, reclamaban falta, sigue jugando, la tiene rápidamente en esta oportunidad Nazareno, le roban el esférico, busca el pase largo, dando Valverde para Naula, no llegaba a su destinatario, tranquilamente va a los pies, de nada más y nada menos que David Cabezas, que luce la estrella de capitán. En el conjunto militar, la pelota regresa rápidamente a los pies de Joniel Chalá, línea de tres tiene en el fondo del conjunto militar, cambia de frente para buscarlo a Brian Nazareno, devuelve la pelota para buscarlo a Micolta, eleva el esférico, anticipa sin ningún inconveniente el caso de José Poroso, volviendo a retitular, Naula, lucha el esférico, gana rápidamente Nazareno, Nazareno que define el esférico, lo presionan dos, alcanza a sacar la pelota con Micolta y trata de buscarlo, en esta ocasión entre Ordóñez, adelanta la pelota, llega Ordóñez por el costado izquierdo, engancha la pelota, busca colarse en el área, anticipa Enciso. En una jugada que podría haber traído peligro, pero la posición regresa en poder del conjunto militar. Llega el esférico para buscarlo a Jerry Parrales por derecha. Alza la cabeza, busca el centro, juega el arrastrado. Busca el pase largo, sin embargo termina los pies de Yarrelio Ruiz que busca iniciar el juego rápidamente con Anderson Naula. Naula que engancha el esférico, hace la pausa Anderson.
Lo encuentra libre rápidamente a José Poroso, elemento juvenil del conjunto de Libertad. Balonazo largo, tranquilamente también lo despide Chalá, que la desvía el esférico para mandarle un saque lateral en los primeros pasajes de la primera etapa, donde de momento no se hacen daño, Diego Hurtado. Así es, Fabricio, muy explosivo el juego, tanto de Libertad como del Nacional, te lo decía, Libertad con un juego, sobre todo muy vertical, tratando de buscar las espaldas a los defensas. Ese va a ser el juego que va ahora a poner el DT Ever Almeida. Sí, señor, por acá nos lo colabora Guillermo Guerrero, el central, línea número uno, Juan Aguilar, y el línea número dos, Juan Cruz. Si no me voy a equivocar, perfecto, señor. Cuatro árbitros, Wellington Arauz, muchas gracias. Ahí estaba respectivamente la terna vital de este cotejo. Importante el señor Cruz, que lo vemos acá ya dialogando con los pasabolas, teniendo en cuenta su detalle. Saque lateral, Corozo, que me la pelota larga al área. ¡No, hola, golazo! Mucha historia, saque lateral de José Coroso, de José Coso, envió la pelota dentro de las 5:50, nadie se comunicaba en la pareja de central nacional, y aparecería el de menor estatura, Anderson Naula, para conectar la pelota de una especie de semitijera, sorprendelo cada vez que se estiraba para desviar este balón, sin embargo la pelota termina entrando de forma violenta dentro de los 3 puntos del arco de quedada a la calle Lourdes para estrenarse en el partido, convertir la primera conquista ya cuando tenemos apenas 3 minutos de esta primera parte. Libertad tiene 1, Nacional 0. Así es, Fabi, qué importante que se encontrado un gol en los primeros minutos, sobre todo porque desestabiliza lo que tenía planeado el DT Belgo Almeida. Una tipo tijera de Anderson Naula, que Luis Melgarejo arrasó un poco de marca y quedó prácticamente solo el jugador Naula, y se pone la primera aquí en el Reina del Cisne. Reclama esa oportunidad Valenzuela, una supuesta falta sobre Parrales, lo señalaba Guerrero. Tiro libre para el conjunto del Nacional, que se había sorprendido los primeros ya 2 minutos con un gol de Nelson Naula, que convierte su cuarto conquista en la temporada. Del ex elemento de Liga de Loja, que tuvo su trayecto en la Serie B con Atlético Porteño, si no me equivoco, con apenas 3 goles. Y que en este momento, si hablamos por el tema numérico, lo supera, aunque con una cantidad de partidos bastante larga. Sin embargo, no ha tenido mucho gol. Balonazo largo, atento, Boris, para atravesar la pelota. Sin embargo, se chocaba en esa ocasión, si no me equivoco, con José Coroso, al momento de poder agarrar la pelota, se para el compromiso, queda sentido el defensa del conjunto libertario, se para las acciones de cotejo, y ojalá creo que no pase mayores, porque Boris iba obviamente a poder atenazar esa pelota sin percatarse del compañero. Así es, Boris salió como los arqueros, como Manuel de los arqueros, salió con todo, a tratar de que no se le vaya la bola, por ahí salió con los codos encima y parece que le impactó en la parte de atrás de la cabeza. Yo creo que ahorita se va a poner bien el jugador, por ahí, no, piden. Piden asistencia. Está revisando. Piden asistencia porque parece que el golpe va a ser. Fue duro en la parte de atrás. Parece que están pidiendo a la ambulancia. Habrá que esperar. Se está acercando por ahí. Habrá que esperar, señor. Todavía no hay nada de signo de alarmismo. Lo están teniendo el elemento. Todavía está a espera de lo que va a ocurrir en esta última jugada. En un movimiento donde parecía no traer historia, al parecer. Un contacto fuerte. Termina complicando el José Coroso, pero de momento lo están revisando. Momento de tensión, de momento en donde el jugador que inclusive dio la asistencia para lo que ocurrió en la primera conquista está caído y todavía con dudas si continúa o no en el cotejo. Y Thiago Serpa y Brian Rodríguez salen a calentar. Brian Rodríguez inclusive, llama la atención que Brian Rodríguez no actúa en el rol titular del equipo, si no me equivoco, salvo el tema de suspensiones, lo que le ha complicado a Brian de tener esta regularidad de minutos en cancha, pero de ahí ha sido jugador importante Libertario. Es el actual goleador con 10 tantos para el equipo Libertario. Tema molestias puede ser de algo, ¿no? Podría ser, o la perspectiva de Paul Vélez de momento, el plan le está funcionando, está ganando por la mínima, está ganando 1-0. La pelota la va a tener nuevamente Eduardo Bores y reinicia el juego con bote, y el esférico lo atenaza sin ningún inconveniente con las dos manos, busca reiniciar el juego Bores. Parece que la lluvia viene, y viene de bastante feroz acá en el Reina del Cisne. Manazo largo para buscarlo a Melgarejo, gana de cabeza a Micolta, la recupera en esta ocasión el caso de José Coroso, por izquierda, era Ordóñez, señores. La pelota la busca rápidamente en esta ocasión por parte de Nazareno, desvía el esférico tranquilamente, habrá saca lateral para el conjunto del Club Deportivo El Nacional, la deja pasar, será quien ejecute Brian Nazareno.
El hombre del afro buscando jugarla atrás con Micolta. Micolta pasa en diagonal. Se le escapaba de esa portería. Enciso la peinaba. Al cierre aparece Valenzuela colaborando en la defensa. Le queda 20 para Parrales. Engancha la pelota. Sigue Parrales. Toca el esférico para buscarlo. Esa oportunidad Andrés Meina. Atento, anticipa Valenzuela, que juega rápidamente con Anderson Naula. Naula para abrir la cancha con Melgarejo. Melgarejo que hace la pausa. Melgarejo conseguía la falta. El señor estuvo atento, Guillermo Guerrero. Tiro libre indirecto para el conjunto libertario, tratando de sorprender los pasajes de cotejo. En momento Libertad tratando de imponer orden con este 4-4-2 que en algunos pasajes al parecer se convierte en una línea de tres en el fondo. Buscar un poco más de ataque, sobre todo en el medio campo. A ver lo que ocurre. Lo va a ejecutar el tiro libre. Jonathan Bravo, que actúa como lateral por derecha. Cambia de frente para Ordóñez. La baja simplemente Jonathan. Busca el centro. Débil. Pero buena la intención. Ganaba las espaldas en esta ocasión de Michael Solís. Estuvo atento el conjunto de Libertad. Busca iniciar el juego rápidamente Nacional. Se esfumó el contraataque. Le queda parado a Valverde. Defiende la pelota. Infracción de Mena al momento de hacer el cambio de ritmo por parte de Nando Valverde. Habrá tiro libre nuevamente para Libertad, tratando de jugar en diagonal. En esta ocasión nuevamente ganó las espaldas el conjunto de Libertad. Así es, sobre todo un gran juego de Jonathan Ordóñez, por ahí que lo vemos que entró con un tipo de protección en la cabeza, pero gran partido, sobre todo tratando de ganar las espaldas, como decía, los defensas y haciendo juego directo. Valenzuela, centro, a las manos tranquilamente de cabezas, parecía que Nando se acercaba, pero ganó el guardameta. Juega rápidamente para Jerry Parrales, por derecha Jerry. Eleva el esférico, lo pone a correr rápidamente a Mena, tranquilamente el esférico gana de cabeza. Jared Rodríguez para Valverde, pase largo para buscarlo a Gonzalo Valenzuela. Devuelve para Valverde, busca anticipar Mena. Al parecer la derivada del elemento de Nacional. La pelota que termina por la tiza final, habrá saque de manos para el equipo de los puros criollos que está cayendo por la mínima acá en Loja en esta jornada número 20. Revisemos rápidamente el tiempo, tiempo. Tiempo de juego en el Reino del Cisne. Árbitro, tiempo, tiempo. Este es el tiempo de juego. 8 minutos transcurridos aquí en el Reino del Cisne. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Así es, con mucho gusto. Uno tiene el cuadro de Libertad, cero tiene el cuadro del Nacional. Sí, señor, la recupera rápidamente Johnny Echara. Pase largo, lo buscaba en esa ocasión a Medina. Tranquilamente le queda Jonathan Bravo, el ex capitán de Libertad, para buscarlo. A Valenzuela, buscaba pivotearla de pecho, no lo conseguía. La pelota en los aires, cabezazo por parte de Ordóñez. Falta que le cometían a Melgarejo. Parecía que salió destiempo Parrales. Advertencia por parte de Guerrero. Y sobre todo que ya tiene su protagonismo en sus últimas dos faltas. Un juego, algo que le cuesta recuperar pelota al equipo militar en estos pasajes de partido. Así es, y sobre todo el DT Everwell Media está muy molesto. Está diciendo más atentos, si puedo escuchar en el ambiental. Yo creo que muy molesto, sobre todo por lo que ha cortado mucho los circuitos del cuadro libertario. Y hasta ahora le está saliendo todas las cosas al DT Paul Vélez. Sí, señora, habrá tiro libre fuera de conjunto libertario, cercano a la bomba central. Lo va a ejecutar ya Rey Rodríguez. Elemento que también ha podido convertir gol, si no me equivoco, apenas uno. El defensa central, que también cooperó en el ascenso del año pasado de Libertad. Centro en diagonal para Melgarejo de cabeza. Naula de chilena. Pero había falta, ¿no? Opción. Se percata casi de tiempo Guerrero. Lo corroboró en línea. Se trata nada más y nada menos y el señor Joan Cruz. Tiro libre directo para el Nacional en una jugada nuevamente que lo buscaba a Naula. Ganándole el duelo a nada más y nada menos que a Micolta. Juega rápido el conjunto militar. Micolta en poder esférico. Pase largo. Lo buscan en esta ocasión nuevamente a Mena. Mena lo marcan dos. Le gana limpia la pelota. Pero Quise Guerrero lo hacía con falta. Anderson no lo hacía de forma limpia. Tiro libre nuevamente para el equipo militar. Y sobre todo Nacional, que de momento con el gol parece que lo terminó descolocando. No lo vemos un poco más revulsivo el equipo militar como en las jornadas pasadas. Así es, Fabi, sobre todo trabajar un 1-0 y tan temprano es muy difícil para el técnico. Te echa abajo todo el trabajo que trabajaste sobre la semana para ver qué podías impresionar al equipo, pero este gol te trastoca todo, y lo está viendo el escenario. Se siente muy incómodo aquí en el Reino del Cisne. Habrá saque de manos para el conjunto Libertad y lo va a ejecutar en esta ocasión José Corozo, lateral por derecha. Quiero creer que es una línea de tres en defensa la que deja esta tarde Paul Vélez. Es decir, que parece una especie de 3-4-3. Que le está implementando para obviamente buscar mucho más juego por los costados, aunque dependerá bastante retroceso si todavía se quiere mantener esa idea de ser mucho más agresivo por las bandas. Balonazo que termina esa oportunidad en los pies de nada más y nada menos que Yenir Chalá. Envía el esférico largo, lo buscan a Solís, de cabeza alcanza a peinarla, la descuenta rápidamente Yareli. Epa, de tiempo llegaba, pero había falta.
en esa última jugada parecía nada más y nada menos que Jorge Ordóñez. Un error al momento de despejar y Alén lo cometía, pero para su fortuna había una infracción que le cometía Solís hacia, si no me voy a equivocar, José Corozo o Jonathan Ordóñez. Jonathan Ordóñez, señor. Hay tiro libre para el conjunto de Libertad. Y creo que ojalá Yardelli no tenga esos percances, porque casi lo hemos visto así contra Independiente Juniors, sobre todo en esta segunda etapa. Le salvó la falta al jugador Yardelli Rodríguez, sobre todo por ahí, que el jugador recibió un impacto, en la parte de atrás de su cabeza, donde salió lesionado en esa afortunada jugada con Bores. Pero se recupera el jugador Jonathan Ordóñez y preso para seguir jugando, Fabri. Por acá escuchamos cómo la lluvia empieza a caer en el estadio. Hay que tener bastante recaudo, sobre todo en este clima que ha sido bastante cambiante en la Centinela del Sur. Bueno, eso largo, peinaba Melgarejo, le queda para Anderson, lo alcanza. Alcanzaba, pero había antes infracción de Melgarejo, al momento luchar al esférico con nada más y nada menos que Andrés Micolta. Habrá tiro libre para el conjunto militar. Melgarejo, que de momento no busca ser un poco más cooperador al momento de pivotear balones, pero no le ha llegado de momento una oportunidad para el delantero paraguayo. A ver lo que ocurre en esta oportunidad. Se prepara Cabezas para ejecutar el tiro libre, que hoy viste, si no me equivoco, de verde oscuro. Verde olivo. Verde olivo, muchas gracias, señor. Bastante tinoso en los colores del señor Hurtado. Brazo largo, cuidado, despeja en esta portilla Ardel y la pelota queda por el costado derecho, le llega para Solís, prende la pelota, busca el centro, golpea la velocidad de Jonathan Ordóñez, le envía un costado de la cancha. Habrá tiro de esquina para el conjunto militar. A tirar, tiro de esquina. Así es, Fabrizio, el primer tiro de esquina del partido, el primero para el Nacional. Se prepara Ronnie Medina con la 70. Ronnie Medina para colocar esa pelota, para buscar el centro al área, lo conseguía. No, atento Melgarejo para desviar ese balón, enviarlo un saque de manos para el conjunto militar. Y empieza a caer bastante el agua acá en la Centinela del Sur. La gente corre donde te puedas acomodar para que el agua no caiga, sobre todo en el sector de generales. Busca el esférico entre el conjunto nacional. Solís engancha, busca el autopase. Tocaba nuevamente en la humanidad de Jonathan Ordóñez. Habrá nuevo córner para el Nacional. A tirar, tiro de esquina. El segundo tiro de esquina del partido, el segundo para el Nacional. Se viene Ronnie Medina. Medina nuevamente para ejecutar el tiro de esquina. Agarrones en el área. ¿Qué dice Guerrero? Advertencia del VAR entre José Corozo y, si no me equivoco, entre el caso de Jorge Ordóñez. Las advertencias verbales, sabiendo que cualquier pelota en el área puede cambiar la historia del partido. Nacional busca el empate, está por el momento 1-0. Centro de Medina, gana por aire inciso, desvía esa pelota a un costado de la cancha. Le queda para Parrales, lo marca Jonathan Bravo. El 2 contra el 2, engancha el esférico, toca la pelota para buscarlo, esa oportunidad Mena. Mena que enganchaba, la tocaba en un jugador de conjunto libertario. Saque de manos para el elenco del Club Deportivo. El Nacional lo va a ejecutar en esta ocasión. Brian Nazareno para Parrales, por el costado izquierdo, busca hacer la pausa, se apoyaba en esa puerta corriente con Nazareno, desviaba en la humanidad de Corozo. Nuevo saque de manos para el conjunto militar, en forma de catapulta, parece que quiere repetir la fórmula de Libertad. A ver lo que sucede en esta última jugada. Llega, envía el saque lateral, desvía la pelota, Melgarejo a rifarla lejos. Termina fuera del terreno de juego, saque de manos para el conjunto del Rojo Nacional. Y revisemos el tiempo de juego en el Reina del Cisne. Árbitro, tiempo. Este es el tiempo de juego. 15 minutos de la primera etapa. Yo me lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. 1 tiene el cuadro libertario, 0 tiene el cuadro del Nacional. Para los siguientes 15 minutos, el señor Vinicio Palacio. Muchas gracias, nos ponemos en ambiente rápidamente. Balón que la toma. Se viene la gente del conjunto del Nacional, Ordóñez la toca. Ahí está, se muestra el conjunto militar. Despeja muy bien Yarid Rodríguez, dice don Guillermo Guerrero, que es un tiro libre para el conjunto del Nacional. ¡Hey! ¡Árbitro, falta! ¡Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva! Sí, señor, varios candidatos para entrarle a esa pelota. Lo vemos, Andrés Mena. Vamos a ver otro jugador que le puede pegar. Maicon Solís también de buena pegada. Y el hombre que está comandando el ataque precisamente esta tarde,
Hablamos de don Ronnie Medina, tres hombres para entrarle esa pelota. Más atrás lo vemos a don Jerry Parrales. Vamos a ver si será jugada preparada. Los hombres que esta tarde dirige Ever Hugo Almeida, que no le gusta para nada llenar el conjunto militar acá en el Federativo Reina del Cisne. Finalmente se queda Ronnie Medina. Ahí está Michael Solís. Le va a entrar la pelota a Medina. Completamente desviada. Esa pelota sin mayor peligro de Hurtado. ¿Qué comenta, qué puede analizar de esa última acción? Así tú mismo lo decías, ni Ronnie Medina, muy desarticulado. A mi pensar, yo creía que iba a dar el golpe contra el suelo. Ahorita se pone más rápido, sobre todo por la lluvia. El campo de juego es muy rápido y mucho ojo para el sector. Eduardo Bores y David Cabezas deben tener bien planeado, sobre todo cuando antes de dar el bote. Yo creo que los arqueros no tienen que ahora dejar dar el bote, Vini. Sí, señor, la presencia del agua acá en el Federativo está dándose, resbala Eduardo Bores, cuidado, se complica la gente, balón que iba, la buscando a jugadores, Jonathan Ordóñez, balón que se pierde, a un saque de banda para el conjunto militar. Vamos a ver si la cancha aguanta, vamos a ver cómo está el gramado del Federativo Reina del Cisne, porque parece una intensidad lluvia a media escala. Vamos a ver el balón que la toma Yardelis Rodríguez ante la marca. Ahí va de Jorge Ordóñez, la toquita. Recupera para Gonzalo Valenzuela ante la marca de Brian Nazareno, que va a pelearla. Ahí la muestra con José Corozo. Ahí está, recupera la gente del conjunto militar. Ya es don Julio. Tremendo patazo, sí, señores. Tiro libre defensivo para el conjunto naranja. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Así es, José Corozo se escapaba por la banda derecha, pero el jugador nacional le puso un hasta aquí. Sobre todo, le quedó un poco largo al jugador de Libertad y pudo recuperar la bola, pero parece que le pegó de veras porque todavía no se levanta Vini. Claro que le pegó de veras, mi estimado Diego Hurtado. Si no, el hombre no se pararía. Por acá se va a retomar las acciones, acá en el compromiso, estamos jugando en la cancha de Adrenalina Deportiva, estamos jugando 18 minutos de esta primera parte, y Moneda, el balón que le va a entrar a esa pelota, Cristian Enciso hacia área del conjunto militar, ahí está para Luis Fernando Milgarejo, despeja con todo el Nicolta, balón que le va a mandar un saque de bandas para el conjunto de naranja, para el conjunto libertario. El aficionado militar no se inmuta con el agua. Ahí está el amor por los colores, balón que la pena, la gana Micolta por aire, sí señor, se lo cuida y se pierde al tiro de esquina, sigue Micolta, la deja vivoreante, ahí está Valenzuela, cabezas en dos tiempos y complementa Johnny Urchela, ahí está para Tuquita José Ordóñez, ante la pelea de Nathan Bravo, la descuelga muy bien, se vienen jugadores, hablamos del camiseta número 30 de su espalda, se viene con todo, recupera el Samurai Jonathan Bravo, ante la arremetida de don Ronnie Medina, le corta una opción clara de jugada de ataque al conjunto militar. Así es, y cumpliendo muy bien la zona defensiva el jugador Jonathan Bravo, sobre todo ayudándole, por ahí se le iba a Yardley la marca, pero cerró muy bien ahí Vini. Balón que la tenía Juan Carlos Robledo, que dice Peinadito Guerrero, balón que va a ser de tiro libre para el conjunto militar, que ahora está jugando de gris y azul. ¡Hey! ¡Árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Balón que le va a ser efectivo. Vamos a ver si repite la misma dosis, la misma jugada. Jugada preparada. Se viene Maicon Solís. No podemos divisar cuál es el otro hombre que le va a entrar a esa pelota. Estamos, me parece que es el número 70, don Ronnie Medina, que está en reemplazo del goleador de la Serie B, de don Ronnie Carrillo, que estará disponible para el partido del día jueves. Le entra Medina, choca en la barrera del conjunto naranja. Balón que va a pelear a José Corozo. Ante la marca, ahí está de Andrés Micolta, buscándola para Luis Fernando Melgarejo. Ahí va buscándolo Anderson Naula, finalmente le revienta a don Brian Nazareno. Balón que la va a ser efectivo de manos del conjunto lojano. Ahí está, se la deja para atrás para que la reponga José Corozo. De a poco se va encendiendo las luminarias acá en el Federativo Reina del Cisne. Cuando ya estamos jugando 20 minutos, ya se prepara el señor Fabricio Calme para el cierre de este primer tiempo. Balón que la va a mandar a jugar en largo José Corozo, la pina para Melgarejo, la toma para Gonzalo Valenzuela, recupera, balón que repega en Parrales, ya había una mano que siga jugando, recupera para Andrés Valverde, la pina de Globito buscando la proyección para Naula. ¡Qué bien el cierre de Micolta! Y complementaba cabezas, por poco Libertad llega y convierte a la segunda.
Así es, gran pase, gran pase de Andrés Valverde, sobre todo picándolo, haciendo del globito y dejándolo a Anderson Dávila para que entre solo. Pero por ahí se vio un agarrón del jugador Andrés Micolta, pero el árbitro dijo, aquí no pasa nada. Ahí estaba Chucky, Ronnie Medina, había una falta, sí señor, hombre caído en el gramado de juego. Tiro libre defensivo para el conjunto lojano. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Hombre que caía en esa última jugada era Yardelli Rodríguez, balón que la va a hacer efectivo a través de ese tiro libre indirecto. Eduardo Bores, camiseta 90 en su espalda, lo va a hacer efectivo el golero a servicio del conjunto libertario. Vamos a ver cómo está el tema de su contrato. Ahora es tiempo de comenzar el análisis, evaluaciones para la temporada 2023. Todo el conjunto libertario entra en evaluación, lo mismo el conjunto del Nacional. Balón que le revienta Andrés Micolta, finalmente Parrales, Parrales por Andrés Mena. Andrés Mena de la marca de tres hombres, sale muy bien de esa jugada, balón que la proyecta para Ronnie Medina, Medina que recupera, complementa Federico Flores, la manda para el samurái Jonathan Bravo, que la manda completamente desarticulada, balón que la va a agarrar y la va a dormir y la va a acariciar. Don David Cabezas que la manda a jugar en largo buscándolo a Ronnie Medina, que la peina muy bien para la toquita. Jorge Ordóñez recupera para Medina, queda ahí vivoreante la marca, ahí está Jonathan Bravo, Maicon Solís levanta el centro, ahí está para Nazareno, el dueño del área, el comandante de las 5:50, pone todo en orden el señor Eduardo Bores. Así es, gran centro de Madison Solís, buscando sobre todo al jugador Rodney Medina, por si por ahí puede intencionar, pero el jugador Andrés Jonathan Bravo llegó muy bien a la intersección y sobre todo en dos tiempos Eduardo Bores hizo del balón. Una lluvia para asustar a cada aficionado que se dio cita en el Federativo Reina del Cisne. Gran concurrencia de público. Ahora sí le puedo decir, señor Diego Hurtado, que estamos prácticamente sobre las 2.000 personas. Y si me falla, creo que ya sería el colmo, señor. Vamos a ver, la va a ser efectiva desde el tiro libre indirecto. Eduardo Bores, que la busca y la peina para el más pedizo del área. Recupera con todo. Junior Chalá, la manda a jugar a Arnaldo Valverde. La deja vivo oriente de la marca de Gonzalo Valenzuela. Ahí está. Ante Mena lo desborda muy bien. Cierra con todo. Micolta complementa a Mena. Qué bien la jugada. Finalmente sale Jerry Parrales. Ante la marca de dos hombres, cae bien la barrida para recuperar y colaborar, y que esa acción no perdure en ataque para el conjunto militar. Así es, sobre todo grande despliegue del jugador, por ahí, sobre todo de Valverde. Yo creo que es un jugador que en el centro está tratando de hacer muy bien las cosas, sobre todo de abrir los espacios, tanto para el jugador Gonzalo Valenzuela, que ahorita se barrió y recuperó muy bien la bola. Balón que la revienta la saga del conjunto libertario, balón que la va a hacer efectivo de manos, ahí está para Parrales, buscando la peina muy bien Jorge Ordóñez, buscando la proyección de Robledo, recupera la gente, Jordeli Rodríguez que la manda a jugar para Luis Bernardo Melgarejo, salía con todo Andrés Micolta, le hacían una falta, revienta con todo, se viene y recupera la gente del conjunto de Libertad, la marca finalmente de Micolta, ante Anderson Naula se impone el de Loja, ahí está Anderson Naula ante la marca de Micolta que le entra con todo y se va a ganar la primera tarjeta, sí señores, tiro libre y tarjeta amarilla. ¡Ajá! ¡Cuidadito! ¡Te tengo en la mira! ¡Tarjeta amarilla! Así es, la primera amarilla del partido se lleva para el jugador Andrés Micolta, el número 33, sobre todo una jugada muy vehemente sobre el jugador Anderson Naula, jugador chiquitito pero que le está haciendo mucho dolor de cabeza a la saga del Nacional, Vivi. Ya lo decía Diego Hurtado, está bastante movedizo ese cambio constante de bandas entre Gonzalo Valenzuela y también lo de Anderson Naula, balón que le va a ser efectivo al conjunto lojano, el conjunto naranja. Ya nos vamos a preparar para ese tiro libre que lo va a ser efectivo. Le va a entrar la pelota a Gonzalo Valenzuela, camiseta 2 en su espalda. Se viene el conjunto lojano, vamos a ver si busca la segunda de este compromiso. Tempraneramente al minuto 3 ya lo está ganando el conjunto de Loja, el conjunto libertario,
le va a entrar la pelota a Gonzalo Valenzuela. Ahí está Valenzuela. Parrales, Puebla arriba, complementa Maicon Solís. Recupera José Corozo nuevamente para Parrales, que despeja en dos tiempos. Balón que le va a quedar a Federico Flores ante la marca de Andrés Mena. Cuidado y se complica Libertad. Hay que sacarla. Muy bien, Eduardo Flores, entiende. Hay que despejar en largo. Ahí está, recupera Junior Chalá, que la manda a jugar en largo. Complementa Cristian el Paragua Enciso. Le queda a Parrales la pelota ante la marca. Se la devuelve y aparece para trabajar Maicon Solís ante la marca de Valenzuela. Recupera con Madison Julio. Qué bien que sale en carruseles. Se viene el conjunto del Nacional. Madison Julio la pone para Robledo, recupera a la gente del conjunto libertario, se viene para Gonzalo Valenzuela, intentado hacer el carrusel, pero antes había, sí señores, tiro libre para el conjunto lojano. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Así es, se trae del jugador Gonzalo Valenzuela, sobre todo un jugador muy movedizo, que ahora le está haciendo mucho dolor de cabeza, flota todo por todo el frente del ataque, como lo hizo el partido pasado. Yo creo que le encontró su puesto, sobre todo el DT Paul Vélez, y sobre todo le están dando muy duro, yo creo que es el jugador referente ahora que tiene el cuadro de Libertad, y está haciendo por ahí muy bien las cosas, Vini. Vamos a ver qué ocurre, sí señor, nos vamos a revisar el tiempo. Tiempo de juego en la cancha de Adrenalina Deportiva. ¡Árbitro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Este es el tiempo de juego! 26 minutos de la primera etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Sigue ganando el cuadro Libertad. 1 para el cuadro de Libertad, 0 para el cuadro del Nacional. Don Guillermo Guerrero le saca la tarjeta amarilla a un hombre de la banca. Ya me va a confirmar Diego Hurtado de quién se trata. Me parece que era el 19. Y ya se prepara la primera variante en el conjunto militar. Hablamos del número 21, el señor Steven Gómez. Un jugador que le dará otra tónica distinta en el medio campo donde ha perdido los días el conjunto militar. Ya vamos a ver dónde se trabaja don Steven Gómez. Generalmente titular para este compromiso suplente. Balón que la va a mandar a jugar en largo el conjunto libertario. Se pierde sin mayor peligro esa última jugada. Balón que se va al saque de pórtico, que lo va a hacer efectivo David Cabezas, capitán de campo del conjunto del militar. Vamos a la primera variante. Ya mismo la va a hacer efectivo don Wellington Arauz, cuarto árbitro de este compromiso. Balón que la manda a jugar para Robledo, Robledo para Andrés Mina, Mina buscando a Maicon Solís, demasiada larga esa pelotita, balón que la va a hacer a través del saque de manos defensivo el conjunto naranja, que la va a mandar a jugar a través de Jonathan Ordóñez, balón que va para Gonzalo Valenzuela, la marca de Andrés Mena y Benadison Julio, sale muy bien el argentino ante la marca de dos hombres, tres de él, buscaba esa pelota, corrige muy bien el jugador Jonier Chalá, a un saque de banda que lo va a hacer efectivo el conjunto lojano, ya estamos jugando 28 y moneda, ya se prepara en 10 minutos, señor Fabricio Casme, para el cierre de esta primera etapa, balón que la va a hacer efectivo de manos del conjunto lojano, ahí está don Jonathan Ordóñez, esperando la orden de peinadito Romero, ahora sí se la va a dar efectiva, balón que la peinaba para Melgarejo, corrige Jonier Chalá, la deja pasar Pincolta, balón que va a las manos de David Cabezas, que la pone a jugar en largo, le pasa, cuidado, a continuación, balón que va para Ronnie Medina, Medina ante la marca de Yardelli Rodríguez, Medina, Rodríguez, ahí está el duelo, que lo veremos en estos segundos, por el sector derecho, levanta el centro y recorrige muy bien en cabeza de área. Federico Flores recupera la saga, se viene Maicon Solís, ahora va para Medina, levanta muy bien y corrige, tiro de esquina para el conjunto de Libertad. A tirar, tiro de esquina. Así es, el tercer tiro de esquina del partido, el tercero para el Nacional, se produce la variante, entra con el jugador número 21, Stalin Gómez, y sale con el jugador número 18, Mena, el jugador Mena sale. Sí, señor, y ya le damos el paso rápidamente, 30, al señor Fabricio Casme, dele. Sí, señor, va tiro de esquina para el conjunto militar que busca reaccionar en el partido. Libertad de momento no lo está sufriendo, Libertad de momento ordenado ante un conjunto de Nacional con la incorporación de Gómez, busca hacerse fuerte de medio campo. Me llama la atención que no haya sido titular esta tarde. Se prepara, centro al área. ¡Gol! ¡Gol!
Y de un tiro de esquina puede cambiarte la historia del partido. Centro por parte de nada más y nada menos que el caso de Ronnie Medina. Centro al segundo palo. Error al tomar las marcas. Lo dejaron totalmente libre para que Jorge Ordóñez, antes de que ese balón rebote dentro de las 5.50, conecte con pierna derecha colocando la escuadra. Lo dejaron plantado completamente a Eduardo Bores. Era una jugada importante nacional que la venía sufriendo. Le estaba costando hacerle peligro Libertad. Consigue colocarla en igualdad en lo que ya llevamos 31 minutos, media hora del partido aquí en Reina del Cisne. Libertad tiene uno, Nacional uno. Así es, Fabri, solo así podía empatar el Club Deportivo Nacional. Estaba muy tranquilo el equipo de Libertad en la parte 3, muy ordenado. Un tiro de esquina por ahí, soltaron las marcas y el jugador, la Tuquita Ordóñez, la mandó a guardar. Y sobre todo se colgó en un ángulo muy difícil para Eduardo Bores, Fabri. Tercer gol de la Tuquita Ordóñez. Tercer gol en lo que va de la temporada. Y si no me equivoco, creo que no le marcó a Libertad cuando estuvieron en Quito, creo que no le marcó. Si no me acuerdo que Steven Gómez sí le marcó en aquella goleada 3-0, que inclusive fue complicada para nada más y nada menos que Nelson Tapia en aquel pasaje de partido. Están igualadas las acciones de momento, están dividiendo honores, 1-1 está la historia entre Libertad y el Club Deportivo El Nacional. Se prepara en esta ocasión, Cabezas para desviar la pelota, para mandarla lejos antes de tiro libre en directo. Balonazo largo, busca anticipadamente el caso de Jonathan Bravo, despeja de cabeza, habrá saque de manos para el conjunto del rojo nacional que viste de gris, con aquel tradicional informe característico de la máquina gris en aquella época dorada del fútbol nacional. Juega el esférico por parte de Nazareno, atrás con Micolta, busca el pase en el gol para Mena, recupera Libertad a través de Anderson Aula, el U de dos marcas, pasa en diagonal, anticipa sin ningún inconveniente el caso de Micolta para Nazareno, busca encerrarlo, no lo consigue Nazareno, hace la pausa, lo marcan dos, te toca la pelota rápidamente para Micolta. Micolta engancha el esférico, lo encuentra libre rápidamente al caso de Madison Julio. Julio para Parrales, busca pasar de medio campo. Jerry devuelve para Madison. Madison para buscarlo rápidamente a Medina. Parrales triangula el esférico. Volante, defensa de medio campo. Llega el esférico para Maicon Solís. Para Parrales, centro al área. Bores a dos tiempos. Que tenaz es esférico para ponerle tranquilidad. Volver a empezar para el equipo de Paul Vélez, que de momento les parecía que lo tenía controlado el partido. Y que el conjunto nacional encontró el empate y no sé cómo queda en la mentalidad del conjunto libertario ahora, señor Hurtado. Y sobre todo se creció Nacional y adelantó líneas. Yo creo que por ahí sabe que por las bandas, por la parte derecha está el partido, porque de ahí han venido los centros de Ronnie Medina y ahora Eduardo Bores atenazó muy bien ese balón, Fabri. Balonazo largo, termina tranquilamente en las manos de David Cabezas, lo despejaba Bores nuevamente y la pelota termina en la defensa del conjunto del Nacional. Llega desafortunadamente Johnny Alchana, tranquilamente, paso lento pero seguro con la pelota. Balonazo largo, tranquilamente para el guardameta Eduardo Bores, que atenaza la pelota y busca reiniciar el juego rápidamente. Bores, que viste de verde fosforescente, envía la pelota para buscarlo Anderson Naula, por aire gana Micolta, queda sentido Anderson Naula y que señor, al parecer será, sí señor, saque de manos para el conjunto libertario o hay tiro libre, creo que saque de manos, no hay ningún inconveniente. Y vaya partido que ha tocado Anderson Naula con Micolta, con Chalá, lidiarse y que inclusive ha estado casi cerca de las faltas sobre el número 10 del conjunto libertario. Sobre todo jugadores muy altos y muy corpulentos que te van con todos, Fabricio, sobre todo por el porte de Anderson Naula, la tiene muy difícil, pero está saliendo avante en ese partido. Lateral, dentro del área, despeja de cabeza con las justas Chalá, pero que decía Guerrero, había una infracción sobre Nazareno, advertencia del VAR, aunque les ponen la cartulina amarilla a Melgarejo, amonestó en el conjunto libertario. Así es, el segundo amonestado del partido, el primero para el cuadro libertario. Se trata de Melgarejo con el número 9. Pero póngale fondito, señor, póngale fondito. Tarjeta amarilla en Libertad. ¡Ajá! ¡Cuidadito! ¡Te tengo en la mira! ¡Tarjeta amarilla! Se reanuda el juego, Chalá busca abrirse por el costado derecho, pasa en diagonal, lo encuentra rápidamente a Jorge Ordóñez, autor de la conquista del empate, lo busca nuevamente en esta ocasión a Madison Julio, Madison prepara, no, cambia de frente, lo busca rápidamente a Solís de cabeza, le desvía a Ordóñez, pero a medias, ligeramente para Maicon, engancha la pelota, perfila la zurda, centro al área, despeja Bravo, le queda en esta ocasión a Medina, que disparó con pierna zurda. Sin dirección, pero con más potencia, rifó la pelota al costado izquierdo del arco de Bores. Por poco se enredaba tanto Jonathan Bravo con Federico Flores para tratar de desviar esa pelota. Nuevamente avisa el Nacional.
Y te lo digo, Fabricio, por la derecha del cuadro, por la izquierda del cuadro libertario, están haciendo eso todas las jugadas, sobre todo Madison Solís con Ronnie Medina, están causando gran dolor de cabeza a esa línea de tres del cuadro libertario. 35 minutos de esta primera parte, de momento 1 Libertad, 1 Nacional en este partido número 26, partido reprogramado de Liga Pro Serie B. Queda vivos a través de la señal de Adrenalina Deportiva. Balonazo largo, inciso que despeja, lo complementaba Jonathan Ordóñez. Rescata la pelota en esta ocasión José Corozo. Corozo se le acaba la cancha, se da tranquilamente reposición de manos para el conjunto militar. Que de momento con esto para el profesor, si no me equivoco, a ver Hugo Almeida, lo encuentra mucho más cómodo el partido. Triangula el esférico nacional, anticipa nuevamente Jonathan Bravo, le queda para Valverde que despega con golpe de testa. Nuevamente busca el conjunto militar, le queda para Jerry Parrales con la número 2. Maneja el esférico Parrales, busca colocarlo, la juega en corto en esta ocasión nuevamente para buscarlo. A nada más y no es que John Robredo, Parrales, triángulo esférico con Solís, centro de Solís con derecha, cerca. Aparecía nuevamente Jorge Ordóñez, centro de Solís en el área, la dejó pasar en esta ocasión Medina. Jorge Ordóñez parecía que se quedaba cansado de despejar con golpe de testa, la alcanzó a rozar Jonathan Bravo, tiro de esquina para los puros criollos. A tirar, tiro de esquina. Así es, cuarto tiro de esquina del partido, 4 para el Nacional, se prepara con el jugador número 21, Stalin Gómez. Gómez, el ex elemento del Lobo Master de la península de Santa Elena, actuando nuevamente con el conjunto de Nacional. Jugador importante, que inclusive le marcó el gol a Libertad en el Estadio Olímpico Atahualpa hace unas jornadas. En aquel 3-0, donde se vio creo que la peor cara de Libertad de la temporada. Habrá lo que ver, qué ocurre en estos instantes. Gómez se puede la pelota. Peligro en el arco, queda a la calle Azuay. Nacional busca segunda conquista cerca del cierre de esta primera parte del partido. Centro de Gómez, despejaba en esta ocasión. Llegaba a rozar, si no me llego a equivocar, en la humanidad de Medina, parecía que la topaba Melgarejo, no, habrá saque de pórtico para el conjunto de Libertad con esto, señor Hurtado. ¿Cómo estaría quedando la tabla? Porque mucho ojo, el América está pendiente de esto, ni qué decir Independiente Juniors, sabiendo que Libertad está empatando, y con esto complicando posibilidades todavía para seguir soñando con el ascenso. Bores, un balonazo largo para Melgarejo, la peinaba el delantero, cierra en esta ocasión nuevamente Junior Chalá, a un costado, saque de manos para el conjunto de Naranja y Libertad, que le gusta rápido con Valenzuela, para Corozo, se descabellía la pelota, habrá nuevamente saque de manos para el conjunto Nacional. Así es, Fabi, quedaría cuarto en Libertad con 50 puntos más 3 de gol diferencia, y el Nacional estaría sumando 57 puntos más 14 de gol diferencia. Sí, señor, de momento este punto no le ayuda mucho a Libertad, sabiendo que el techo de punto de 61 estaría convirtiendo, si no me voy a equivocar, a 58. Balonazo por parte de Junto Nacional, golpeaba en la humanidad un elemento del conjunto militar, se trata de Medina. Hay tiro libre para el conjunto de Libertad, golpeaba en la mano del delantero del conjunto de profesor Ever Hugo Almeida. Se prepara el caso de Gonzalo Valenzuela, el ex Duxux, para acomodar la pelota. Pero ¿qué le pide Guerrero? Retrocede varios metros, que así ahí no fue la falta. Ahora sí, la acomoda tranquilamente en un terreno mojado de Reina del Cisne. La pelota mojada es un barremento muy importante. Me acuerdo cuando este equipo Libertad del año pasado se enfrentó a Valle de Catamayo y lo sufrió Valle por el juego rápido que tenía Janio Pinto. No sé si por ahí tal vez Paulo les pueda apelar a encontrar la velocidad por los costados. De momento habrá tiro libre. Valenzuela acomodándose para pegar a la pelota. Un hombre barrera. Centro al área. No llegaba conectada tranquilamente Yardelli. Había infracción antes de ese contacto de la pelota. Tiro libre indirecto para el conjunto del Club Deportivo El Nacional. Y creo que la lluvia pasó de a poco, señor Hurtado. Parece que ya no ha caído, como se prevía, un diluvio acá en la Cintura del Sur. Una leve llovizna por aquí pasó Fabri, sobre todo, para probar a los rivales, si no podían jugar, sobre todo con la lluvia, para ver si los arqueros por ahí no les hacía un mal pie y por ahí otro gol para Libertad. Ejecuta lateral Jonathan Bravo, Valenzuela para Jonathan. A ras de piso lo encuentra rápidamente a Melgarejo, le roba la pelota tranquilamente, llega la oportunidad para Robledo, defiende el esférico, el número del conjunto militar, Robledo para Parrales, busca presionar el alto a Nelson Naula, juega rápidamente Parrales con Junior Chalá, se acomoda, rifa el esférico largo por el carril central, a las manos nuevamente Eduardo Bores, Nacional, como que en algunos pasajes se perfila del juego directo, pero que de momento no le ha llegado una pelota clara, sea para Medina, como también para Jorge Ordóñez.
Balón para el conjunto libertario, de cabeza la topaba Valenzuela, cierra esa oportunidad Parrales, balón por los aires, sale ganando por aire en esta ocasión Ordóñez, recupera Michael Solís, pasa la bomba central, Michael por el carril central, se abre por izquierda, Michael centro, despeja en esta ocasión inciso, sin embargo el peligro no pasa, Steven Gómez ahora tiene el poder de la pelota, deja pasar, habrá lateral nuevamente para el equipo de los puros criollos. Y no sé, señor Hurtado, pero le están dejando algunas libertades en el carril central. No sé si se entiende tanto Jonathan Bravo como también Enciso, que hoy, si no me equivoco, perfila la línea de 5. Paul Vélez llega. Anderson Nava desvía esa pelota. La manda nuevamente a un costado de la cancha. Lateral para el equipo del Club Deportivo Nacional, que lo va a ejecutar en las manos de Brian Nazareno con la casaca 77. 41 minutos de esta primera parte. Estamos llegando cerca del cierre de este primer tiempo. Llega el esférico para el Nacional, llega la primera para Ordóñez, toca la pelota para Maicon, se perfiló, le pegó de primera, demasiado elevado el esférico, pasó sin pena ni olla por encima de la camilla de Bores, saque de pórtico para el conjunto libertario. Sí, está risa, muy desarticulado, sobre todo los compañeros, decían tranquilo, tranquilízate, pon la bola sobre la cancha que por ahí sabemos mal. Yo creo que lo mandó muy desarticulado y la desesperación de buscar también un segundo gol e irse ganando en la primera etapa. Recuerdo algunas declaraciones de Paul Vélez previos a este partido donde me dejaron una sensación de ansiedad en el plantel. No sé si esa ansiedad que parecía no lucirse en el partido vuelve a rondar acá en el Reina del Cisne. Había infracción de Melgarejo sobre Joniel Chalá. Tiro libre para el conjunto militar. Revisemos el tiempo, tiempo, tiempo de juego en el Reina del Cisne. Árbitro, tiempo, tiempo. Este es el tiempo de juego. 42 minutos de la primera etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Uno tiene el cuadro libertario, uno tiene el Nacional. Cierra en esa ocasión la pelota, pega el esférico para Solís. Solís que busca eludidos marcas, se apoya rápidamente a Mason Julio. Julio para Robledo, el armador del conjunto del Nacional. Atrás con Jerry Parrales, se acomoda. Busca perfil, se compide derecha, pegará la pelota. Consigue, tratando de conseguir el cambio de perfil para Steven Gómez. Anticipa de cabeza, Jonathan Bravo. Le queda para Maicon Solís. Recupera rápido la pelota del equipo militar. Steven Gómez maneja ahora el esférico. Se perfila, pase entre líneas. No, le golpeaba en la pierna derecha de Jonathan Bravo. Y sale jugando rápidamente Libertad. Llega el esférico para Valenzuela de taco. Erra en el pase. Parrales que avanza con la pelota. Parrales lo cierran. Recupera nuevamente el esférico. En esta ocasión Ordóñez atrás para apoyarse con Robledo. Le deja pasar para Yonet Chalá. Y nuevamente el equipo de Nacional en campo de Libertad. Busca el pase largo. Recupera Libertad. Aparece Melgarejo. Autopase. Avanza por el carril izquierdo. Melgarejo. Llega. Lo busca encerrar. Melgarejo. Lo cierra. Mi colta. Alcanzaba a conseguir la falta en esa ocasión. Se demoró una eternidad Melgarejo. Parecía que se quedaba sin piernas. No tuvo confianza. Se desfifó una oportunidad del conjunto libertario. Así es, muy bien ganado el jugador Melgarejo, por ahí le puso la pantalla el jugador Andrés Nicolta, pero en la velocidad de fondo el jugador del Nacional recuperó muy bien y sobre todo sacó un tiro de puerta. ¿Era pegarle o era aproximarse al área, señor Hurtado? Yo pensé que el jugador se iba a acercar un poco más al área para tratar de buscar cruzar a la pelota, pero estaba muy lejos y sobre todo ya llegó sin piernas que no podía darle mucha potencia a su tiro. Fabri. Cabeza, se envía la pelota a campo contrario. De cabeza la peinaba en esta ocasión Ordóñez, desvía el esférico para Solís. Solís llega para Gómez, cuidado, Gómez engancha, llega el esférico, le pegó en esta ocasión Medina, desvía la defensa del conjunto libertario, queda nuevamente la puerta para Robledo, pero ¿a dónde la mandaste, Robledo? Quiso hacer un remate al pudecido Premier League, le salió uno de barrio, termina por encima de la camaña de Bores, saque de portería, y eso también ha tenido Nacional, de momento remate de media distancia, no lo han sabido colocar el equipo de Berugo Almeida. En un panorama donde el empate lo tiene bastante cómodo este equipo Nacional, a diferencia de Libertad, que trata y trata de poder reencontrarse en el partido. Envía el esférico Eduardo Bores para Melgarejo, de cabeza ganaba en esta ocasión Robledo. Micolta de cabeza, complementa el despeje en esta ocasión Robledo, le queda para Nova Valverde. Cambio de perfil para buscarlo a Corozo, anticipa a Nazareno con golpe de testa. Le queda el esférico para Gómez, Nazareno. Envía la pelota larga, lo pone a correr en esta ocasión a Rudy Medina. Se gana las espaldas a Jonathan Bravo, pero atento el paraguas, Enciso, que gana el duelo. Y maneja la pelota para enviarla por un costado y buscar evitar que esa pelota traiga peligro al campo de conjunto libertario. Recupera Naula, la peinaba Anderson, le quedó demasiado lejos al delantero. Reanuda el juego, David Cabezas, ¿cuántos minutos adicionan, señor Hurtado?
Así es, Fabri. Bueno, sobre todo por acá, nos entretuvimos un poco. Esperemos que saque por acá. Dos minutos, no se preocupe, señor Hurtado. Habrá saque de manos para el conjunto del Nacional. Se perfila nuevamente Maicon Solís para ejecutar el saque de manos. Se toma su tiempo, Maicon. Atrás con Jerry Parrales. Domina la pelota. Jerry, centro en diagonal. Enciso, la rozó. Cuidado para Gómez. Se refila. Gómez de zurda. Golpeaba en la humanidad. De Bravo. Despeja nuevamente Enciso de cabeza. Complementa el rechazo de la gente del conjunto libertario. Y termina en el pecho de Megarejo. Lucha el Paragua para buscarlo a Valenzuela. A Valenzuela para el caso de nada más y nada menos que Federico Flores, que adelante es Federico para poner a correr a José Corozo. Vaya Corozo. Se perfila. Centro. No llega a darle la suficiente dirección, pero rozó en el contrario. Y Rosón Nazareno, tiro de esquina sobre el tiro del partido para Libertad. A tirar, tiro de esquina. Así es, el quinto del partido, el primero para Libertad. Se prepara con el 12 Gonzalo Valenzuela. Valenzuela, el dueño de los balones de trinos en el conjunto libertario. Ya llevamos 46, solo restaría un minuto para cumplir lo agregado a esta primera parte del cotejo. Libertad busca y se tranquilo al cierre de este primer tiempo. Balón detenido por parte del conjunto libertario. Gonzalo Valenzuela se acomoda. Centro con pierna derecha. Enciso. Despeja Nacional. La pelota queda viva. Complementa el saque por parte de Enciso. Llega. Mi corta. Despeja el esférico. En esta ocasión, Yeni Chalá para despejar la pelota. Le queda el esférico nuevamente al conjunto de Libertad. A través de Yarrelio Rodríguez. Yardelli. Centro al área. Con puño. Despeja 90 cabezas. Y busca el contragolpe Nacional y cuidado que pueda quedar mal parado Libertad. Engancha la pelota Medina. Cambio de perfil para buscarlo a Gómez o no. Sí señor, lo busca en esta ocasión. Nada más y nada menos que Maicon Solís. Solís cambia de perfil. Toca la pelota para Robledo. Robledo, ¿con quién juego? Pase demasiado lejos. No se entendió con Medina. Y así dice Guillermo Guerrero. Que el primer tiempo entre Libertad y el Club Deportivo Nacional. Terminó. Aflojar piernas. Terminan los 45 minutos y nuestros comentaristas lo vieron todo. Acaban de culminar los primeros 45 minutos del partido. De momento el empate queda de la siguiente forma. Libertad Fútbol Club 1, Club Deportivo Nacional 1. Un punto que le va a servir dulce al conjunto militar, sabiendo que sus aspiraciones de descenso están intactas. Amargura por parte del conjunto libertario, que ha tenido un buen desempeño hasta el gol del conjunto nacional y que de momento está resignando a una unidad, pero todavía faltan otros 45 minutos. Vamos a una pequeña pausa y entramos a analizar lo que fue esa primera parte. De momento, libertarios y puros criollos empatan a uno en Loja. Pausa, corte y volvemos. Clip Radio es adrenalina deportiva. Escúchanos de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas por 96.9 para Loja. Y para la provincia, 98.9 FM. Aquí me tienen. Somos los campeones de la vida, Lojanos somos de corazón. Como yo nadie te canta una canción, como yo nadie te llena el corazón. Somos los campeones de la vida, Lojanos somos de corazón. Como yo nadie te canta una canción, como yo nadie te llena el corazón. Ese soy yo, la operación que controla la pandemia. Ya lo pasado es pasado. Ese soy yo, este problema social, como dijo en todos lados, todo tiene un fin. Somos los campeones de la vida, Lojanos somos de corazón. Como yo nadie te canta una canción, como yo nadie te llena el corazón. Somos los campeones de la vida, Lojanos somos de corazón. Como yo nadie te canta una canción, como yo nadie te llena el corazón. Ese soy yo, todo se nace con poder. Ese soy yo, hacer lo imposible sobre lo imposible. Ese soy yo, categóricamente original. Así somos los tomados. ¡Ey! ¿Te has dado cuenta de que, cuando tienes que esperar, el mundo entero se siente más lento? Parece que es eterno. Es desesperante. Por eso, ¡anímate! Nosotros tenemos la solución. Necesitas una conexión que siga tu ritmo. Con Velocity de Clix,
vive la verdadera fibra óptica. Ahora el internet alcanza para todos. Para tu hermanito hay problemas de lag, Velocity. Para el trabajo subido a última hora, Velocity. Para las novelas de tu madre, Velocity. Fibra óptica punto a punto. Experimenta la conexión más veloz, estable y confiable del mercado. Velocity de Clix. Internet fibra óptica. Cámbiate al 258-3000. Grupo Velocity.com. 96.9 FM. Clip Radio. La marca adictiva también está en redes. Síguenos como Adrenalina Deportiva en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Clip Radio. Clip Radio es Adrenalina Deportiva. Escúchanos de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas por 96.9 para Loja. Y para la provincia, 98.9 FM. Repuesto. Muy bien, señores, volvemos nuevamente. Distribuidor autorizado de máquinas de coser, costura recta y zigzag. Repuestos originales en industrial. Máquinas overlock, máquinas recubridoras, máquinas elasticadoras, planchas industriales y estampadoras. Compatibles con todos los modelos y marcas. Máquinas de coser con calidad, tecnología y garantía. Repuestos originales. Distribuidor autorizado de máquinas de coser domésticas e industriales. Centro de Exhibición Loja, Sucre 195-41 y Colón. Repuestos originales. Categoría. Adrenalina deportiva. Lo que marca la diferencia. Ahí creo que fue. Sí, señor, volvemos nuevamente al Estadio Operativo Reina del Cisne. En el momento, como bien lo señalábamos, el marcador es uno para el conjunto libertario, uno para el conjunto del Club Deportivo Nacional. Por aquí también revisamos las jugadas en el VAR criollo que tenemos acá en la Arena Deportiva y sobre todo comentar bastante lo que fue este primer tiempo. Primer tiempo donde Libertad tuvo sorpresa desde el once servidor, la incorporación de Melgarejo, la incorporación también de José Corozo y Jonathan Bravo para buscar ganar los duelos por las bandas, pero que eso se lo vio reflejado bastante, si no me equivoco, en los 30 primeros minutos de partido para el conjunto de Libertad, pero que luego el resto tuvo dominio el conjunto nacional, señor Palacio. Sí, señor, ya lo decía Fabricio, hasta el minuto 29 y monedas, era todo de Libertad, le acompañaba la lluvia, el juego, la triangulación, las constantes rotaciones que tenía Gonzalo Valenzuela y lo de Anderson Naula, bastante prolijo metiendo esos pases entre líneas, los de Arnaldo Valverde. Y desde el minuto 30 hacia adelante, el conjunto militar se asentó, comenzó a aparecer lo de Maicon Solís por la banda derecha, ahora está trabajando por el sector izquierdo, se conectó mal lo de Mayson Julio, que comenzó a recuperar el balón en el medio campo, y precisamente producto de esa actividad que ya tenían los hombres del conjunto militar, un centro preciso de Maicon Solís, se queda clavado, sembrado don Yardelli Rodríguez, y aparece como Pedro en su casa, completamente solo. Y hasta se resbala a Duquita Ordóñez para marcar el gol del empate, Fabricio. Por eso le digo, no sé si con fortuna fue ese gol, porque llegar a conectar la pelota casi antes de que tope el suelo y sorprender la bola, porque remate fue la escuadra, tranquilamente imposible para cualquier guardameta. Fue con algo de obviamente de suerte y sobre todo sabiendo que las áreas, con el tema de la lluvia, son un verdadero problema acá en el ducto de Reina del Cisne. Viendo este sistema, y sobre todo con algunas variantes que han transcurrido durante el partido, de las sesiones que Libertad ha jugado un 3-5-2, es decir, buscar, priorizar bastante el tema de los costados, incomodar bastante en el carril central para que no haya tener un equipo del Nacional mucho cómodo con lo que pueda hacer el caso de Robledo, con Mayson Julio, que en este partido le costó asentarse, también lo que ha podido ser en Maicon Solís, que luego en el segundo tiempo ya empezó a tener muchas libertades y ganándole los duelos, señor Tordóñez, por el costado izquierdo, al igual que también lo que podía tener recuerdo de Jonathan Bravo, y es lo que hemos visto bastante en ese cotejo, un Libertad que le cuesta en algunos pasajes tener oportunidades y sobre todo definirlas, porque ojo, se aproximó con mucho más seguimiento a campo contrario, recuperaba la pelota sin ningún inconveniente a través de Gonzalo Valenzuela, moviéndose en todo terreno, creo que Valenzuela hoy está convirtiendo en un elemento casi polifuncional, porque no solo aparece en medio campo, también aparece en la defensa cuando se lo requiera, también tuvo que llegar eso Melgarejo, y no sé qué pensar de Melgarejo, porque este partido es cierto, no le ha llegado una pelota acá, salvo ese autopase
al tratar de ganar la posición de pelota a Micolta, y que desgraciadamente en una defensa lo terminó cerrando, evitando cualquier problema, fue la que ha tenido. Es decir, de momento el delantero del Juego Libertario no ha aparecido mucho ante las ocasiones que se han presentado en el cotejo. Me ha gustado, por acá estamos viendo el tema de la posición 51 para el Libertad, 49 para el conjunto del Nacional, fuera de juego 1 para el conjunto libertario, 3-4 el tema de los remates de arco, está ganando en ese parámetro el conjunto del Nacional. 8-8, igualados en tema de falta, ha sido muy trabado, se tornó ya en los pasajes finales de ese primer tiempo, Fabri. Sí, señor. Entonces, y tarjetas amarillas, tenemos 2 para el conjunto de Nacional y 1 para el conjunto de Libertad. Sí, señor, así está de momento, justo también el tema de los datos. No sé si sea el partido, bueno, es decir que no todos los partidos se cuentan con la misma sistema métricas, obviamente del tema de lo que ocurrió en los encuentros, del tema de posesión, porque hay algunas aplicaciones en donde han dado datos que han llamado poderosamente atención o que han sido diferentes a lo que poncha respectivamente la cadena dueña de los derechos de televisión. Creo que es la primera ocasión que Libertad ha ganado en posesión de pelota, en lo que vamos de partidos, inclusive los ha transmitido la cable operadora y los que hemos dado seguimiento, que no tenemos a la mano el tema de datos justo con respecto a esas métricas. Pero reflejando el partido, Libertad tuvo la pelota, Federico Fred nuevamente siendo un jugador importante, imponiendo orden, Arnaldo Valverde también buscando cooperar o darle mayor amplitud de ataque con José Corozo, que en algunas ocasiones lo hemos visto jugar bastante por aquel costado. Un José Corozo tratando de ganar mucho más bandas, no lo habíamos inclusive atento tal vez a alguna jugada preparada, como en su debido momento se lo notó bastante cuando estuvo al mando de profesor Nelson Tapia, y que inclusive cuando Nelson Tapia colocó, si no me equivoco, sus únicos 3 goles, y que a raíz de eso también ha ganado mucho más confianza y que hoy vuelve nuevamente desde un buen tiempo. Si no me equivoco, José Corozo, hace unos 5 o 6 partidos que nos vimos en el rol titular, a Jonathan Bravo creo que podemos decir casi una etapa, porque Bravo no ha perdido el puesto ante la buena presencia que tuvo Santa Cruz y Enciso, aunque ahora también Yardelli recuperó su posición, y no sé si a partir de una lesión fue la que le impidió a Santa Cruz poder continuar con ese mismo nivel para llegar a ganar la titularidad, y lo que también se ha notado en este Libertad, donde ha tenido algunos cambios y que para mí diría que son bastante llamativos, ¿no? Por lo que hemos visto Jonathan Bravo. No sé si Jonathan Bravo se siente mucho más cómodo siendo lateral como central. Creo que es de los jugadores que no se complica en la vida, rifa la pelota, lo que manda la idea principal de un defensa, pero de lateral como que le cuesta, no ha sido el jugador importante que te pueda tal vez cooperar, pero más lo hemos visto como un defensa extra en el sector defensivo. Señor, yo creo que es el tema de que no conoce, no tiene muy manejo de la posición de lateral por derecha. Lamentablemente Jordan Chillambo se lesionó en el partido anterior, ni qué decir de lamentablemente la lesión grave que tiene don Robinson Requené, que aún está, prácticamente se le acabó la temporada. Le mandamos un fuerte saludo a don Robinson, pero déjenme mandarle saludos también a la gente que también está interactuando acá por la cajita de comentarios de Adrenalina Deportiva. Marcelo Fernández Viteri dice: vamos, vamos Nacional, no pasa nada, no se asusten, ya tenemos un gol 3 minutos. Bueno, eso era el gol que hacía alusión tempranero de gol de Libertad. Don Edison Raúl Iñaluza, gol de Nacho, vamos Nachito. Greicita Albán, también marcador, 1 está el conjunto de Libertad, 1 el conjunto de Nacional. Ahí está toda la gente que está interactuando, envíe sus saludos para que pueda seguir participando con nosotros acá y dejando cuál será el pronóstico final de ese compromiso entre Libertad y el conjunto de el Nacional. Señor, por aquí vamos a estar lanzando, no sé si el ingeniero señor Wilson Fuente está también buscando un baloncito por ahí. Creo que es de uno de los sponsors que tiene el conjunto libertario. Creo que es la primera ocasión que he visto del año que también se motiva también la gente de los sponsors. Ahora, pasando al tema de Nacional, señor. ¿La ausencia de Carrillo se sintió en el equipo militar o no? No, para nada. Yo creo que el trabajo que ha hecho el tema de Ronnie Medina no es el 9 característico, pero es un jugador que se ha corrido muy bien todo el frente de ataque. Ha estado bastantemente aprovechando los errores, tanto de Enciso, también lo de Jonathan Bravo y también lo de Yareli Rodríguez. Un jugador que sabe aprovechar, que sabe estar atento a la jugada, y yo creo que por ahí esa situación le ha hecho bastante uno de los hombres más peligrosos del ataque del conjunto militar. Si usted me pregunta, no ha pesado hasta el momento la ausencia del goleador, no solo de Nacional, sino también de la Serie B. Porque ahora vemos un Ordóñez, Jorge Ordóñez, que también ha sido una carta auxiliar, a pesar que no ha sido el hombre que mayor cantidad de goles ha colocado, un equipo de Nacional en donde le costó, no hemos visto con mucha claridad a Nazareno, creo que es donde se sentó mucho más el partido, ¿no? Sobre todo los duelos con Anderson Naula, los duelos también con José Corozo por el costado izquierdo, y que sobre todo en algunas oportunidades Libertad ha tratado de sorprenderlo por aquel costado. Desgraciadamente no ha sido no ha tenido mucha fortuna Libertad para poder complicarlo en ataque, porque a ver, no sé si tal vez el tema del cambio de Medina, de Mena por Gómez también ha traído cambios, porque ojo,
Una cosa es con violín, otra cosa es con que dice esa frase del señor Palacio, usted que se cuenta bastante con las frases. No es lo mismo justo lo que ha tenido Steven Gómez con Mena, que lo vimos mucho más frío. No le ha costado inclusive armar sociedades justo con Solís, creo que en algunos pasajes inclusive le ha costado poder desbordar y ser un jugador que coopera inclusive en el ataque, y que ahora con Gómez se ha visto una mejor cadena nacional, un equipo que inclusive sabe sorprender a contragolpes, lo vio en los últimos minutos del partido. Mira que llamaba la atención Fabri, por eso decía, ¿por qué no estaba precisamente Steven Gómez de titular? Se ha sido bastante recurrente, uno de los hombres que no ha rotado mucho en esta temporada del conjunto de Everwood Almeida. Precisamente, lo de Andrés Mena completamente lento, lerdo se puede decir por ese sector, poco aporte en la generación de ataque, ni se diga, Gonzalo Valenzuela hizo lo que quiso cuando estuvo Andrés Mena por ese sector. Creo que Mena ha tenido mayor complicidad en las faltas. Sí señor, correcto, precisamente se proyectó muy bien Jonathan Brava y Jonathan Ordóñez por ese sector. Todo el juego ofensivo de Libertad cuando estuvo Mena y corrigió rápidamente el profesor Everwood Almeida. Lo soltó, le dio movilidad a Robledo, lo soltó por esa banda donde estaba Andrés Mena. Le dio libertad para que se mueva también al jugador. Retrocedió a Brian Nazareno como una especie de lateral por izquierda. Lo soltó más a Micolta, le dio la libertad a Madison Julio y recompuso un poco ese medio campo y se sentó el conjunto militar. ¿De qué manera, Fabri? Sí, señor, un partido como lo señalamos, Libertad ha tenido buena parte de la posesión, aunque sonaba justo medio peleada, alrededor de los 57% contra un 41%, no sé si me equivoca, señor Palacio, pero que de ahí la posesión ha sido bastante peleada, un juego bastante trabado, 8 faltas para ambos equipos, y sobre todo restan 45 minutos buscando cambiar la historia, donde para Nacional puede convertirse en una victoria que puede ponerlo punto caramelo, como diría popularmente Piquito Hidalgo, del ascender de categoría, como también por otro lado Libertad todavía seguir soñando con ascender de categoría, porque el duelo y con este marcador creo que el América se frota bastante las manos. Si contra el Manta era un resultado que le acompañaba, que era contra Nacional mucho más al ser un rival mucho directo, que también se están ambos tratando de sacar puntos de cara a este cierre de torneo. ¿Qué opinas, señor Hurtado, de lo que fue esa primera parte? Así es, Fabri, bueno, sobre todo analizar un poco lo del cuadro libertario, sobre todo la parte de adelante, lo de Luis Melgarejo, un jugador que tiene características más de 9, no de tanto ese jugador que, como sabemos decir ahora, de falso 9, que por ahí puede salir a asistir, puede salir a provocar jugadas, pero toda la conjetura de Luis Melgarejo es de un 9 nato, pero no, por ahí no hay quien lo ponga a cabecear, como para, creo que para eso entró, lo hizo jugar Paul Vélez, va a estar muy, muy equivocado. Por ahí, para mí, pensar sería de Armando Angulo, un jugador más movedizo que puede estar flotando por todo el ataque. Ese es el juego de él y lo que pertenece sobre todo a este partido. Yo creo que ese juego es el que tiene que chocar sobre todo con unos defensas, con Andrés Micolta y Onier Chalá, que son muy muy altos, sobre todo de contextura muy fuerte. Caería muy bien. Pudimos ver una bola que por ahí Luis Melgarejo se dio el autopase, pero no llegó a nada. Falta de explosividad del jugador, falta la rapidez de él, y que no puede hacer nada. Yo creo que en la parte de adelante es donde tiene que componer sobre todo el técnico Paul Vélez, y en la parte de la defensa, con esa tipo línea de 3 o a veces línea de 5 que se hace, como decía Fabricio, por ahí un poco más jalar de las orejas a Jonathan Bravo y a Yardelis Rodríguez, que han tenido por ahí un dolor de cabeza, sobre todo con el jugador
Stalin Gómez. Un verdadero velocista y un saltador, válgame la redundancia, de salto alto, señores. Parece Gacela, Gacela por acá parecía el jugador Andrés Nicolte, sobre todo ganándole en velocidad al jugador por ahí Naula. Yo creo que no va por ahí el fútbol Libertad, sobre todo por la velocidad de los jugadores. Yo creo que ese es el fuerte del Club Deportivo Nacional y tiene que fabricar jugadas. Hemos estado destacando que el juego colectivo es un fuerte que tiene ahora el cuadro libertario, pero no está haciéndose presente ahora, Vini. Ahí está la recuperación de Madison Julio, la proyecta y la toma por Steven Gómez, era el jugador Ronnie Medina, se viene Gómez ante la marca de Bravo, lo pasa muy bien, levanta el centro, ahí está Jorge Ordóñez, el autor de la primera, 43 en su dorsal, por poco sorprende el arco defendido por Eduardo Bores. Esos espacios que deja en defensa pueden ser determinantes, Fabri, para el conjunto de Libertad. Y nuevamente balón aéreo y sobre todo ganando los duelos, sobre todo por el costado derecho, y hoy tiene que cumplir esa función Jonathan Bravo, por eso lo topamos. Si Bravo se acomoda como lateral o como central, creo que es un detalle que le ha costado bastante al conjunto libertario encontrar alternativas, sobre todo por los costados, esto sobre todo sintiendo la ausencia de Requenene a largo plazo, por lo que es la temporada, como también de Jordan Chillán.
balón que la recupera la gente del conjunto militar, balón que la proyectaba para Ronnie Medina, la peina muy bien buscando la Tuquito Ordóñez. Ahí está el paraguas enciso, balón que le queda en despeje a Steven Gómez, recupere la baja muy bien, Jared Rodríguez ante la marca del conjunto libertario, balón que la proyecta para Gonzalo Valenzuela, Valenzuela la devuelve para Brian Rodríguez ante la marca de dos hombres que bien hace el carrusel, sale ante la marca de Madison Julio y también de Nazareno, recupera Madison Julio nuevamente, ya se comienza a pintar como figura del partido, ahí está para Steven Gómez, le viene el conjunto de militar, se viene la carga, ahí está Gómez y completamente de desarticulado, ese balón que se pierde y no crea ninguna jugada de peligro de Hurtado. Así es, sobre todo lo que estaba haciendo Nacional en el primer tiempo, tratando de buscar conexiones en la parte del centro y sacar un remate, pero hasta ahora ninguno ha tenido alguna efectividad en el arco de Eduardo Bores. Balón que la va a hacer efectivo desde la 5:50, Eduardo Bores, que ya la demanda jugar en largo, buscando la cabeza de Hernando Valverde, se antepone la marca de Giancarlo Robledo. Ahí está, se la toca en cortito para Madison Julio, este la toca para atrás para Junior Chalá, que busca la salida y la corrida de Maicon Solís, que la cabecea, pero va lentamente y tibia se saque a las manos de Eduardo Bores, la salida en rápido del conjunto libertario, Federico Flores, que ya la proyecta para Ryan Rodríguez, y este va para Gonzalo Valenzuela, ante la marca de Parrales, nuevamente se viene el conjunto libertario, y ya nos vamos a revisar rápido el tiempo de juego, acá en Adrenalina Deportiva. Árbitro, tiempo, tiempo. Este es el tiempo de juego. 8 minutos de la segunda etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Sigue el empate aquí en el Reina del Cisne. 1 para Libertad, 1 para el Nacional. Ahí está la pelea. Le metía el brazo Ronnie Medina. Que no, que sí, finalmente hay una falta. Sí, señores. Tiro libre defensivo para el conjunto naranja, para el conjunto de Libertad. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Hombre sentido era el samurái Jonathan Bravo, que la va a hacer efectiva. Ahí está el tiro libre indirecto que lo va a mover en los pies de Federico Flores. No deja que se ejecute ese tiro libre, don Ronnie Medina. Finalmente se la va a dejar para el paraguas Cristian Enciso. Se viene el conjunto de Libertad que busca la segunda, que busca un segundo gol. Por ahora Nacional espera, por ahora Nacional apuesta al contragolpe. Ya va a dar la orden Guillermo Guerrero. Ahora sí la proyecta, la manda a jugar en largo. Balón que la peinaba para Milgarejo. Es una falta, sí señores. Tiro libre defensivo para el conjunto militar. Sacaba el brazo arriba Luis Fernando Melgarejo y ya tiene tarjeta amarilla. Cuidado que puede estar peligrando la roja. Caía Jonier Chalá, camiseta 44 de espalda de Hurtado. Ajá, cuidadito, te tengo en la mira. Tarjeta amarilla. Así es, el tercer amonestado, el segundo para el cuadro libertario. Se trata del jugador Luis Melgarejo, sobre todo cuando iba al juego aéreo con Joniel Chalá, por ahí sacó de más el codo y le impactó directamente en la cabeza. Por la razón de la amarilla, Vini. Hombre sentido, ahí estamos precisamente el choque, acá en el monitor interno, cuando Luis Fernando Melgarejo dejaba el brazo arriba y le impactaba al jugador Joniel Chalá, que de a poco se va recuperando el hombre del conjunto del Nacional. Por acá ya lo veíamos corriendo precisamente un histórico que tiene el profe Simbaña, estaba corriendo por acá Marquito Simbaña, ese tradicional pique, tres piques cortos y velocidad de terreno de juego de Marquito Simbaña. Y también se da roles también. Sí, señores, por acá no va a ser efectivo ya esa reposición, tiro libre indirecto que lo va a ejecutar el capitán de campo David Cabezas. Balón que la manda a jugar en largo buscando la proyección de Steven Gómez, que la peina muy bien para la Tuquita. ¡Ahí está la Tuquita! Y le peinaba, le picaba esa pelota a Diego Hurtado, si no era la segunda del conjunto militar. Así es, Vini, y no calculó a la Tuquita Ordóñez ese pique, sobre todo en este suelo mojado del Reina del Cisne, y llegó para las manos de Eduardo Bores. Muy afortunado, sobre todo el arquero de Libertad.
Me parece que hay movimiento en la zona de traslado, ya me va a confirmar Diego Hurtado. Balón que la toma Don Jimmy Gómez, balón que la proyecta para Robledo. Robledo ante la marca, ya se muestra Brian Nazareno ante la marca de Naula. Ahí está Robledo, la pisa, la duerme, la acaricia la número 5. La toca para Steven Gómez. Balón que la retrocede para Robledo ante la marca de Arnaldo Valverde. Recupera balón la saga del conjunto libertario. Ahí está el Samurai Bravo. Bravo que ya la proyecta para el menino Rodríguez. Balón que la devuelve y la toca en cortito para Gonzalo Valenzuela. Ya se muestra y toca en propia área. Anderson Naula que la manda a jugar en largo. Esa no es la vía, muchachos. Esa no es la vía. Reventaba con todo el jugador Jonier Chalá. La salida con Eduardo Bores, cortita para Jonathan Bravo. La proyecta para Federico Flores. Ahí va la pelota ante la marca de la Tuquito Ordóñez. Finalmente se la devuelve para Brian Rodríguez. Qué bien el cierre de don Jonier Chalá. Balón que se va al saque de manos, mi estimado Diego Hurtado. Así es, todavía jugando con juego directo, buscando ese juego directo que no le viene nada bien al juego libertario, sobre todo por la estatura de sus defensas, y Brian, que es un poco pequeño por ahí, no puede hacer nada entre esas dos torres, Vini. Balón que la levantaba, la proyectaba Anderson Naula, nuevo saque de banda para el conjunto de Libertad. Se viene armando la ambulancia Angulo, vamos a ver si da otro peso. Era necesario el ingreso de Armando Angulo. ¿Será que le da oportunidad a don César Espínola? Ya veremos, a ver, en los próximos minutos. Recupera el petizo Naula y gana, sí señores. Inteligente, un tiro de esquina para Libertad. A tirar, tiro de esquina. Así es, el sexto del partido, el segundo para Libertad. Se prepara Valenzuela. Se viene don Gonzalo Valenzuela, el jugador argentino que le va a entrar de perfil cambiado a esa pelota. Todas se forman las parejas en el área. Le entra la esférica Valenzuela, la pino a Melgarejo. Ahí está Valverde. Y quiero verla de nuevo, señor. Y se viene el conjunto militar. Ahí está Gómez con la marca de Federico Flores. Recupera Barrales, el conjunto militar. Le deja la pierna arriba y es plancha. Y si eso no es tarjeta amarilla, ¿qué puede ser tarjeta para este árbitro de Hurtado? Sobre todo por la plancha que fue muy evidente que por ahí se dañó al cuadro Naula. Por aquí estamos viendo, vamos a ver la repetición, sobre todo aquí en nuestro monitor, esperemos a ver qué opina sobre todo el árbitro Guerrero, sobre todo por esa falta que no lo molestó al jugador del Nacional. Se viene la variante en el cuadro libertario, entra con la 14 Armando Angulo y sale con la 9 Luis Melgarejo. Sí, señor, ahí está la variante del conjunto militar. Y ya nos vamos a revisar el tiempo de juego, adrenalina deportiva. Árbitro, tiempo. Este es el tiempo de juego. 14 minutos de la segunda etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Uno tiene el cuadro libertario, uno tiene el Nacional. Y con esta última me despido porque ya se viene el señor Fabricio Andrés Calme. Balón que la levanta Gonzalo Valenzuela. Ahí está la marca. Parrales recupera. Todavía sigue el ataque. Le pegaba Naula. Tiro de esquina. Ya se viene el señor Fabricio Andrés Calme. Dele. A tirar. Tiro de esquina. Así es, el séptimo del partido. El cuarto para Libertad. Así es, sobre todo haciendo el trencito desde el córner, y ahí es muy difícil, por sobre todo marcar a los jugadores porque no sabes a dónde van a correr. La razón que Enciso cabeceó y pasó rozando el arco, Fabri. Nazareno, recupera el perico Ignacio, le quiere esa oportunidad nada más y nada menos que a Romero para Maicon Solín, puso con la pelota, le quedó larga y la recupera Valverde. Valverde engancha con el esférico, pasa largo. Libertad, que le da a Valverde.
área, la peinada, suela, pégale. La pelota por parte de Edson Daula le quedaba servido el esférico. Valenzuela se demoró, no tuvo edición, le pegó bastante abierto a la pelota, pasó nuevamente cerca del arco de cabezas. La mejor oportunidad del segundo tiempo para el conjunto de Aranja. Así es, Fabri, prácticamente solo se quedó en el área el jugador Gonzalo Valenzuela, que no le pegó de lleno, no le pegó de lleno a la bola, y por eso es la razón que salió rozando el travesaño, Fabri. Increíble. Ajá, estrella. Sobre todo por lo cómo llegaba la ubicación y estaba servido. La gente ansiosa esperaba el remate para poderlo desviar con el cuerpo. Cero del juego. Le queda para Brian Rodríguez. Golpe de testa. Envía la pelota por los aires. Romero de cabeza nuevamente. La baja sin un inconveniente. Gonzalo Valenzuela, aunque lucha, frente a porque con Romero. Salga del juego nacional. Le queda el cerco para Romero. Romero, pase profundo. ¡Ore! Que se anticipa a la acción atrasando esa pelota cuando se encontraba libre. Nada más chido veo que Jorge Ordóñez. Termina doliéndose la pelota, pide oro a sus compañeros. En un partido en donde le están ganando, o hay muchos padres entre líneas para el conjunto de Nacional. Balonazo largo de Eduardo Bores, la toma Nazareno. Le queda tranquilamente la pelota a Micolta, pero la deja pasar. Y ahí la pelota para Libertad que va a buscar a Nacional, que pega a Micolta. Increíble de Micolta. Y tiene la pelota y la manda a la cancha. Increíble. Muy inocente, Micolta. Y tiene amarilla, Fabri, Micolta. Le perdona la vida. La pelota le queda para Federico Flores, uy. Brian Rodríguez, se asimila una. El primer Federico sigue para Brian. Se acomoda para la pierna derecha. Abre la cancha. Anderson Aula. Sereno. Encara en Aula. Centro al área. Así es, Fabri, se vienen los cambios en el Club Deportivo Nacional. Entra con el número 11 Astilla y sale con el número 70 Ronnie Medina. Sí, señor, se preparan variantes. Sale Robledo por el desgaste físico. Sale Giancarlo Robledo con la 10 y también sale con el jugador Medina. Y entra con la número 11 Gustavo Astilla y con la 5 Gibson Oviedo. A ver, me repito, Gibson Oviedo ingresa con la 11. Con la 5 por Giancarlo Robledo. Y Ronnie Medina con la 70 sale por Gustavo Asprilla con la 11. Gustavo Asprilla con la 11. Perfecto, señor, con la 11, las dos variantes por parte del profesor Eberú Almeida, que de momento está sacando un punto aquí en Loja. Manazo largo, desvía de cabeza en esta ocasión nuevamente el caso del conjunto del Nacional. A través de Jerry Parrales, habrá lateral para el conjunto militar, tratando de acercarse al campo contrario. Le pide mucho más metros atrás Guerrero. Se preparan haciendo para ejecutar el saque de manos. Lo busca Solís. Baja la pelota. Lo cierran dos. Toca el esférico nuevamente para afuera con Oviedo. Llega el esférico para San Nazareno. Centro a las manos de nuevamente de Eduardo Bores, que hoy viste de verde fosforescente. Guardameta del conjunto libertario. Buscan el juego rápidamente para Armando Ambulancia Angulo. Por aire. La peinaba Ambulancia. Parecía que iba a haber una sentadilla. No. Sigue jugando. Dice Guerrero. Revienta el esférico Micolta, territorio contrario. La peinaba en esa oportunidad. El caso de Gustavo Asprilla. Le queda el esférico para Jorge Ordóñez. Ordóñez para Asprilla. Defiende el esférico. No encuentra el juego en esa oportunidad. Le queda para Michael Solís. Solís para Ordóñez. Se queja de un manotazo. Se percata en línea. No le queda de otra, Guerrero, de que acatar la edición. Habrá tiro de esquina para el conjunto militar. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Manotazo, si no me voy a equivocar. Con la tuquita, con la tuquita. De Ordóñez junto a nada más y menos que Jonathan Ordóñez, es donde también se ha notado bastante, ¿no? Y sobre todo, depender de que Ordóñez tiene que ocupar nuevamente su doble función. Soy un hombre que busca también ganar menos en ataque, pero cuidándose las espaldas. Y eso Nacional apuesta para atacar a Libertad. Y esa ha sido la razón, sobre todo por el lado izquierdo del cuadro de Libertad, ha sido la mayor de ataques con Michael Solís, que ha hecho esa banda lo que quiere, sobre todo los centros para buscar a Ronnie Medina y ahora que está Gustavo Asprilla. Se prepara el conjunto militar, si no me voy a equivocar, sería Asprilla que le pegue la pelota. Tiro libre, ya cuando llevamos 21 minutos de etapa de complemento, de momento el marcador sigue 1 para Nacional, 1 para Libertad. Centro al área, de cabeza, parecía Ordóñez. Desviado, se apareció ese cabezazo para hacer suspender al guardameta del conjunto libertario. Saque de meta para el equipo de Libertad. Tratando de poner orden en el partido, en un cotejo donde
Al parecer Libertad tuvo las oportunidades más claras de este partido, tres seguidas. Así es, sobre todo con el juego directo, por ahí un poco asociándose en la mitad de la cancha, lo que bien hace Federico Flores, lo que hace Armando Angulo y Anderson Naula, y tuvieron las más claras, sobre todo la última del jugador, el jugador Andrés Valverde, tuvo una de cabeza que impactó en el palo, la gente ya se paró pensando que era gol. Parece que ya regresamos por Facebook, ¿no? ¿Me confirma, señor Hurtado? No, todavía no. Siguen los problemas en Facebook, Fabio. Increíble, señor. Pero bueno, amenazados, seguimos en YouTube y también en las demás redes sociales de Adrenalina Deportiva. Le queda esférico para Valverde, demasiado largo el pase de Flores, recupera la gente de Junta Nacional a través de Oviedo, Oviedo para Solís por el costado derecho, Solís, autopase para colocarlo libre en esta oportunidad a Madison Julio, se prepara Madison, busca el centro, sí señor, centro al costado, anticipa de cabeza, nada más y nada menos que Federico Flores, ligamente para Gibson Oviedo, Oviedo, cambia de lado para jugar en esta ocasión con Nazareno, Nazareno para encontrarlo libre en esta ocasión nuevamente, Steven Gómez, centro al área, tranquilamente, sin ningún inconveniente, Eduardo Boris que trae la pelota un solo tiempo. Y buscaron dar rápidamente el juego en este cotejo de momento que se mantiene 1-1 del marcador. Y si no me equivoco, el cuarto árbitro, el señor Wellington Arau, está dialogando con Paul Vélez. Quisiera creer que por el tema de salirse del área. Sobre ya la intranquilidad, creo, en el técnico Paul Vélez también está tomando su cuerpo. Por ahí se siente que no puede el equipo y esa puede ser una de las razones que le están llamando la atención al técnico Paul Vélez. Lateral para Libertad, le queda para Gonzalo Valenzuela, lo encuentra libre a Nelson Naula, rescata la pelota cerca del banderín del córner. Se terminó lastimando a Nelson y no alcanzó a recuperarla. El esférico le queda para Nacional, Nazareno. La baja sin ningún inconveniente, Ordóñez, encara a Jonathan Bravo, Jorge Ordóñez busca la bicicleta, busca enganchar con pierna derecha, lo encuentra libre, Steven Gómez en el carril central, Steven adelanta la pelota, le pegó de zurda, rebote, la pelota queda viva y despeja tranquilamente en esa portería Ardelli, complementa el rechazo Valverde, le queda para Brian Rodríguez, porque hace el caño de esta oportunidad, pasa la bomba central, infracción de Solís, que se hace acreedor a una cartulina amarilla del encuentro. ¡Ajá! ¡Cuidadito! ¡Te tengo en la mira! ¡Tarjeta amarilla! Así es, Fabri, se trata de Maicon Solís con la 17. ¡Qué bien ganada esa amarilla! Sobre todo cortando lo que podría ser un gran contraataque para el cuadro libertario. Y se enchufa también Brian Rodríguez. Y si el juego colectivo, que sí ha tenido Libertad en buena parte de lo que fue en el primer tiempo y lo que está ocurriendo en segunda parte, se puede cristalizar en individualidad, puede ser favorable. Habrá tiro libre en la bomba central para el conjunto Libertad y lo va a ejecutar Valenzuela. Eleva el esférico, lo buscan, despeja de cabeza Parrales, no, complementa, rechazo, nada más y nada menos que Micolta, le queda el esférico para el número 2, sin embargo pierde el esférico, le queda el esférico para Valverde, llega al centro, Jonathan Ordóñez, de piso, a las manos de David Cabeza, que atravesó ese balón, parecía que traía veneno por el trayecto, termina en el guardameta, que reanuda el juego rápidamente por el costado derecho, balazo largo, le queda el esférico para Gustavo Asprilla, Asprilla que encara, anda nada más y nada menos que Yardelli, cambia de lado, adelanta la pelota, busca sacar el centro, demasiado abierto fue, aunque golpeó en un rival, si no me equivoco, se trataba en esta ocasión Jonathan Ordóñez. Habrá tiro de esquina para los puros criollos. A tirar tiro de esquina. Así es, Fabri, el noveno del partido, el quinto para el Nacional. Se prepara con el... Es decir, vamos 5-4 en córner. 5-4 vamos, Fabri. Sí, señor, 5 para Nacional, 4 para el conjunto libertario. Y desde ahí fue el cacuista del empate, centro al área, mano, lo decía el señor... Parecía la mano de Micolta al momento de alzarse por los aires, la pelota golpeó en su mano derecha, hay tiro libre para el conjunto libertario, en una jugada que decía que iba a traer consecuencias con una amarilla al ver que estaba jugando de forma accidental, al parecer el esférico con la mano. Habrá tiro libre cerca de la semifinal para Eduardo Bores, se impacienta el ambiente, estamos llegando casi a la noche, ya son las 18 horas en punto, en Loja, balazo largo. La peinaba, la pelota Anderson Naula, la pone a jugar Armando Molanza Angulo, le parece que le gana el pique, señor. Le gana el esférico a Micolta, la topaba el defensa de Nacional. Habrá tiro de esquina para el conjunto libertario. A tirar, tiro de esquina. El décimo del partido, el quinto para el cuadro libertario, se viene Valenzuela. Me da sensaciones, una cosa es con Melgarejo y otra cosa es con Armando Molanza Angulo, señores. Me sorprende que Melgarejo haya sido titular. De momento, uno de los puntos bajos que tiene este Libertad en la segunda etapa. Tiro de esquina para Valenzuela, eleva la pelota dentro de la 5.50, Yardelín reclama en mano, no hay nada, sigue jugando, juega rápidamente David Cabezas, lo pone a correr rápidamente en esta ocasión, si no me equivoco, a Solís,
maneja el esférico, Solís busca contragolpe, engancha por dentro, se perfila para el centro, atento al cierre, aparece nada más y nada menos que Federico Flores para desviar esa pelota y rápidamente un tiro de esquina para el equipo de Verugo Almeida. A tirar, tiro de esquina. Así es, el onceavo del partido, el sexto para el Nacional. Y cuidado que Libertad, al acumular mucho más ataque, gente en campo contrario, se ha sorprendido por un contragolpe. Es de los riesgos que está también tomando el equipo de Paul Vélez. Se perfila el tiro de esquina, se perfila en esta ocasión para pegar a la pelota, el caso, si no me voy a equivocar, de Gustavo Esprilla, centro al área, despeja de cabeza en esa ocasión la gente del mundo libertario, llega el esférico para Parrales, Parrales atrás con Nazareno, se refiere nuevamente en buscar el centro al área, la peinaba, la pelota queda para un costado, Parrales en el cupo por izquierda, dos contra dos en esta ocasión, centro al segundo palo, despana por aire, encima sin ningún inconveniente, sin embargo la pelota no pasa para el mundo libertario, pero ahora sí, a través de Brian Rodríguez, avanza con la pelota Brian, busca pasar el medio campo, adelante el esférico con Jonathan Ordóñez, Ordóñez, centro de primera para Valenzuela, Gonzalo de cabeza, Micolta, Naula, no llegaba a recogerla, pero así aparece con Armando Valverde, Valverde perfila, Valverde, centro para Armando Bolaños Angulo, solo no, de cabeza conectó, pero estaba en fuera de lugar, avisaba en esta ocasión en línea Juan Cruz, habrá tiro indirecto para el conjunto libertario, por poco ese rebote no le llegaba cómodo a Naula, que podía haber sido una oportunidad inmejorable del partido. Así es, Fabi, qué gran contragolpe de Brian Rodríguez, comandando ese contragolpe, sobre todo, y le pasó a la bola para Jonathan Ordóñez, alzó a ver, y llegaba prácticamente solo Gonzalo Valenzuela, que no pudo impactar de lleno la cabeza, y se perdió ese contraataque, Fabri. Sí, señor, habrá tiro indirecto, con eso se sigue frotando las manos del conjunto del América de Quito, con esto Libertad está acumulando su séptimo empate en casa, ya sacó puntos el América, ya sacó el punto Solamanta y saca en este momento puntos el Nacional, y esos puntos pesan si quieres estar ascender de categoría. Habrá saque de manos para el conjunto militar a través de Brian Nazareno, jugador que inclusive ha estado muy participativo, le ha llegado bastante la pelota en los últimos minutos de cotejo. Nazareno buscando a alguien quien acompañe el saque lateral, lo ejecuta para encontrarlo rápidamente a Ordóñez, ganaba por aire Jonathan en Bravo, será nuevamente saque de manos para el equipo de los Puros Criollos, la gente y la Galavía Nacional se presente porque este fútbol todavía lo sigue metiendo en zona de clasificación, Libertad está obligado a ganar en Quito el próximo día jueves con este marcador, le va a quedar el esférico para Nazareno nuevamente, juega la pelota para buscarlo a Ordóñez, Ordóñez, es el caso de Esprilla, busca el remate de primera, desvía Flores, le queda ahora sí para Ordóñez, Ordóñez le pegó demasiado lejos, se enoja también Parrales, no buscó más de individual que el centro, habrá saque de pórtico para el conjunto de Libertad Fútbol Club. Así es, muy individualista, sobre todo el jugador Ordóñez, quiso pegar el arco, quiso hacer la figura del partido, pero no lo vio muy solo a Jerry Parrales, que enojado le reclamó que no le pasaba el balón, Fabri. Revisemos el tiempo de juego en el Reino del Cisne. Árbitro, tiempo, este es el tiempo de juego. 30 minutos transcurridos aquí en la segunda etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Uno tiene el cuadro de Libertad, uno tiene el Nacional. Y señor, para los siguientes 15 minutos, señor Vinicio Palacio. Muchas gracias, balón que la sigue efectivo desde el centro. Jonathan Ordóñez, sin receptor en el segundo palo. Balón que la va a hacer efectiva desde el saque de manos del conjunto militar. Con todo, la parsimonia del callo, don Brian Nazareno. Dorsal 77 en su espalda, le pide Madison Julio a esa pelota, que no, que más atrás, ya da la orden Guillermo Guerrero, nuevamente que no quiere dar el continuidad del juego, balón que va para Madison Julio, Nazareno que la revienta y saque de bandas para el conjunto naranja, tendrá que aprovechar mejor estos regalos, Libertad, balón que la tiene Anderson Naula en sus manos, la hace efectivo para Jonathan Bravo, se la devuelve para Naula ante la marca de tres hombres, y yo qué le digo, señor Libertado, cuando no conoces el oficio, te van a salir ese tipo de bloopers. Así es, sobre todo es el último centro del jugador Jonathan Bravo, que quiso impactar el centro, pero salió muy desarticulado, se fue a la general, digámoslo así, Vini. Sí, señor, lo va a hacer efectivo el capitán de campo del conjunto militar, el golero David Cabeza, ya da la orden, peinadito Guerrero, que no, que se toma su tiempo el golero militar, este punto le está haciendo vital al conjunto militar,
que el día jueves, si consigue 3 puntos, de manera oficial está festejando el ascenso. La carrera ahora es por el título. Balón que la manda en largo la gente del conjunto militar. La recupera Eduardo Bores, la pasagua. Recupera el jugador Junior Chalá, la toca y ya se muestra Steven Gómez. La va a poner en pase filtrada muy bien para Jorge La Toquita Ordóñez. Ante la marca de Bravo, levanta buscando receptor a Gustavo Asprilla. Va a sacar el remate finalmente el jugador Asprilla, que le entraba de lleno esa número 5 completamente desarticulada. Por poco llega Nacional en esta jugada. Era finalmente Steven Gómez, diburlado. Así es, Steven Gómez quiso probar el suerte, quiso probar si tenía suerte y por ahí ponerla según el rey del cine, pero muy desarticulado y pasó por encima del travesaño. Ahí está, una de las también candidato a figura del compromiso, el jugador Andrés Micolta, que ha sacado todo por arriba el número 33, ya ha corrido también con una verdadera gacela. Balón que va a los pies del conjunto militar, proyectaba Asprilla, recupera la saga libertaria, cuidado y se complica ahí. Balón que la proyecta, recupera muy bien don Jerry Parrales. Ahí está, la manda a jugar en largo buscando la cabeza. En cortito buscaba la proyección del jugador Oviedo. Balón que la recupera, la barrida hacia abajo, Madison Julio. Ahí está nuevamente el conjunto de Libertad. La proyecta Gonzalo Valenzuela y nuevamente Andrés Micolta. Y no es el juego de Libertad por ese sector. Mientras sigue esa torre por ahí, balón que la cambia al largo donde ya comienza a trabajar Maicon Solís. Balón que iba para él completamente larga esa pelotita. Saque de banda para el conjunto de Libertad, que ya la hace efectiva Federico Flores. Este se toca para Arnaldo Valverde. Balón que la recupera el conjunto de Libertad. La cambia para don Jonathan Bravo. Proyección de Nazareno. Qué bien para Anderson Naula. Ahí está la pelea finalmente. ¿Qué será? Sí, señor. Un tiro de esquina para el conjunto libertario. A tirar. Tiro de esquina. Así es, ni el doceavo del partido, el sexto para el cuadro libertario. Y se va expulsado, sí señores, por exceso de reclamos y de informaciones de cuarto juez. De don Wellington Arauz, le comunica por el intercomunicador a don Guillermo Guerrero y don Paul Vélez. Va a ver el partido, lo que resta de este compromiso desde las gradas. Vamos a ver si se ubica por acá el técnico Lujano, que no le gusta para nada la decisión de Guillermo Guerrero. Yo no la vi, no me percaté, para ser sincero. Solo vi cuando Guillermo Guerrero le sacó la roja. Y por acá se viene Thiago Serpa y don Lenin Chinini, si no me falla la vista desde acá, desde la cabina 10 del Estadio Federativo Reina del Cisne, levantar esa pelota desde el tiro de esquina. Don Gonzalo Valenzuela, el argentino, le va a entrar a la número 5 con pierna diestra, levantar esa pelota. Se viene el jugador Gonzalo Valenzuela, todavía no da la orden el juez de línea número 1. Juan Aguiar está esperando que se retire Paul Vélez. No entiende nada Paul Vélez. Habrá que ver qué pasó con el profesor Paul Vélez. Balón que le va a levantar. Ya va, da la orden Penedito Guerrero. Ahora sí da la orden, levanta. Ahí está Gonzalo Valenzuela. Nuevamente Andrés Micolta. Yo creo que desde ahora, minuto 79 y monedas, está haciendo todos los méritos para ser figura del partido. A no ser que ocurra una cosa increíble en este cotejo. Balón que la va a hacer efectiva David Cabezas, que la va a mandar a jugar en largo, la proyectada para Maicon Solís. Todo completamente anulado porque había hombre caído. Camiseta 8 en su espalda. Hablamos de don Madison Julio. Tiro libre defensivo para el conjunto de Nacional. Así es, Dini, sobre todo el tiro libre. Una jugada muy fuerte entre Yardelli y Rodríguez y Madison Julio. Se llevó la peor parte el jugador del Nacional. Se queda tendido y también puede ser ya para enfriar el juego. El Nacional está tratando muy bien, sobre todo el balón en la mitad de la cancha, y trata de enfriar. Y así se le enfría por ahí buscando las faltas. Se vienen dos cambios también en el cuadro libertario. Se trata de la 70, don Lenin Chininin, y del 18, Thiago Serpa. Vamos a ver cómo rota modularmente el ingreso de Thiago Serpa y también de don Lenin Chininin. Sí, señor, vamos a ver cómo se mueve, a ver si refresca ese medio campo, porque lo ha dejado todo, ha peleado, ha corrido Federico Flores. A eso también entiende que también es momento de cambiar líneas en ese sector. Balón que va a la pelea de Naula con Nazareno. Qué bien que le proyecta la cabeza a Anderson Naula. Nuevamente ahí va el choque y el cierre espectacular de Andrés Micolta.
que como premio también saca un saque de manos para el conjunto militar. Y ya nos vamos a las variantes. Y Hurtado. Así es, entra con la número 70, Lenin Chininin, se va con el número 12, Gonzalo Valenzuela. Y también por acá se retira Anderson Naula con la 10 y entra con el jugador número 14, con el jugador número 18, Thiago Serpa. Thiago Serpa por Anderson Naula y Lenin Chininin por el jugador Gonzalo Valenzuela. ¿Cómo se va a jugar lo que resta este compromiso? Valenzuela por Chininin y Anderson Naula por Thiago Serpa. Las dos variantes que hace el profesor Paul Vélez. Segunda ventana de cambio. Le queda una más a Libertad y también le queda una más al conjunto militar. Balón que la va a hacer efectivo. Tiro libre defensivo para el conjunto militar. Y ya nos vamos a revisar el tiempo. Tiempo de juego en la cancha de Adrenalina Deportiva. ¡Árbitro! ¡Tiempo! ¡Este es el tiempo de juego! 37 minutos de la segunda etapa. Yo te lo pido, tú me lo das. ¿Me podrías soltar el marcador? Claro que sí, con mucho gusto. Uno tiene el cuadro libertario, uno tiene el nacional. Y precisamente va la pelea con Madison Julia, Lenin Chininin. Ahí está la pelota, qué bien que gana Jonathan Ordóñez. Se viene el contragolpe de Libertad. Pasaba muy bien, le va a quedar la pelota a Rodríguez. Finalmente va a ganar, sí señores. Un tiro de esquina para el conjunto Libertad. A tirar, tiro de esquina. El doceavo del partido, el séptimo para Libertad. Se prepara Brian Rodríguez. Levantar desde el sector izquierdo, Brian Rodríguez, perfil precisamente para él, es zurdo, hasta para Silva, le entra la pelota, ahí está, la buscaba Yardel, despeja la saga del conjunto militar, levanta la pelota, la esférica, la peinaba Valverde, no va para nadie, sí va para los pies de Nazareno, Brian Nazareno, que ya ve la salida, ahí está el conjunto militar, la salida con Gustavo Esprilla, ante la marca de Chininin, ahí está la marca, la pasa de largo, la toca, la Parela, peina, la pisa, bicicleta, recupera, que no, para mí no había falta, era todo legal el robo, como lo vio y interpreta a ti, Hurtado. Una buena recuperación del jugador Yadeli Rodríguez, viene corriendo desde el área para hacer la cobertura en la parte de atrás, tratando de ayudar a Lenin Chininin, pero por ahí se barre, para mí fue directa la bola, pero eso no es lo que dice el árbitro Guerrero. Y por acá estamos viendo en la zona de traslado que se viene el comentario de Fabricanme, un ex Libertad, Fabricio, don Nilo Valencia. Nilo Valencia, que el año pasado también pudo deslumbrar el ascenso, sobre todo en aquel partido ante el conjunto de Insutec. Mucho, no ha tenido muchos minutos. Creo que ni siquiera ha anotado un gol Nilo Valencia esta temporada. Sí, señor, vamos a ver si acá se reencuentra con las mieles del gol el ex Libertad, don Nilo Valencia, que tuvo un pasado aceptable acá también el conjunto libertario. Levanta la pelota Steven Gómez buscándolo a Micolta, le pasa esa esférica, balón que se pierde, saque de puerta para el conjunto libertario. Ahí está Eduardo Bores, que la manda a jugar en largo, se apura Libertad, y por qué no, porque tiene que conseguir 3 puntos que serán vitales para ir a esa batalla complicada que tendrá que ir a jugar el día jueves en el Estadio Olímpico Atahualpa, 19 horas y transmisión también de Adrenalina Deportiva, con personal me parece también desde cancha, estará el señor Carlos José Correa también, que le damos un fuerte saludo, el abogado Nelson Clemente Calderón, todo el equipo de Adrenalina Deportiva que está desplegado en la capital, tiro libre que lo va a hacer efectivo el conjunto de Libertad, el cuadro naranja que está empatando 1-1 frente a Nacional. Levanta esa pelota, don Jonathan Ordóñez, ya da la orden, Peinadito Guerrero, levanta Jonathan Ordóñez, nuevamente Parrales, ya los zagueros nacionales puedes jugar toda la tarde y no va a pasar nada, se va el contragolpe, sí señores, balón que la toma Steven Gómez, cierra muy bien, Thiago Serpa y Lenin Chininin a esa pelota, sigue Steven Gómez, cae bien el cierre de Lenin Chininin, un saque de manos para el conjunto de Libertad, y nos vamos a la variante, compañeros. Así es, Vini, se realiza la siguiente variante en el Nacional, entra con el número 7, Nilo Valencia, y sale con la 17, Maicon Solís. Sale con el jugador número 17, Maicon Solís, y entra con el jugador número 7, Nilo Valencia. Recordar que Diego también fue formado en Nacional, y si no me equivoco, antes de esa temporada estuvo en el 2010.
en el conjunto militar. Sí, señor, entonces es un hombre que ya conoce vestir esa camiseta y que está disfrutando del ascenso con el conjunto militar, temporada 2021, ascenso de segunda Serie B con Libertad, y en este 2022, ascenso con Nacional de Serie B a Serie A. Increíble, Danilo Valencia, balón que la va a hacer efectiva Brian Nazareno, balón que le queda para Gustavo Asprilla, precisamente recupera la gente del conjunto libertario con Rodríguez, que se la proyecta para el jugador Thiago Serpa, y este va rápida en carrera para Armando Angulo, ante la marca de Andrés Micolta. Recién llega el apoyo del conjunto libertario. Sí, señora, bien el ganada. Ese tiro de esquina para Libertad de Armando Angulo. A tirar, tiro de esquina. Hasta el 13º del partido del octavo para Libertad. Balón que le va a entrar desde el sector diestro. Se viene Don Lenin Chininin, camiseta 70 en su espalda. Del otro Lujano que tiene al servicio de Libertad. Le entra esa pelota Chininin y nuevamente Asprilla arriba. Le queda remate al menino, pero completamente desarticulado ese tiro sin mayor peligro, esa última jugada para abrir el conjunto libertario. Sí, señor, sobre todo los tiros de esquina, los rebotes no les quedaron perfilados a Brian Rodríguez, que desgraciadamente no se ha podido ver un cambio. Parecía que iba a traer mucho más importancia, mucho más relevancia en el ataque, que fue participar en contragolos, pero desgraciadamente cuando tuvo que a través de ejecutar el recurso de la divina portería, le ha costado. Y digo, señor Palacio, una cosa es con Melgarejo, otra cosa es con Armando Ambulancia en gol. Totalmente de acuerdo, suscribo cada una de sus palabras, señor Cane. Balón que la revienta a los aires. Se buscaba el juego aéreo. Nilo Valencia le gana Don Jonathan Bravo, ex compañeros, temporada 2021 nomás de estos dos jugadores en el conjunto libertario. Balón que la va a jugar Brian Nazareno, buscando receptor a esa pelota. Balón que va para Gustavo Esprilla ante la marca de Samurai Bravo. La toca en cortita para Oviedo. Oviedo levanta el centro buscando la proyección de Jorge. La toquita Ordóñez, recupera el conjunto libertario. Se la devuelve y recupera Brian Rodríguez, que la manda a jugar en largo. Qué presión en alto de Brian la toquita Ordóñez. Y ya nos vamos a ver cuánto vamos a jugar. Por acá estamos viendo ya al señor cuarto juez Wellington Arauz, con el tiempo adicional que se va a jugar en este segundo tiempo. Sí, señor, hay una falta, tiro libre, ofensivo para el puro criollo. ¡Hey, árbitro, falta! Que nunca te falte la compañía de Adrenalina Deportiva. Se trata de la Tuquito Ordóñez, que por ahí, sobre todo el jugador Jonathan Ordóñez, muy bravo, muy duro, muy bravo, entró ahí y fue esa falta. Esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver si en esta jugada tiene aroma de gol para el conjunto militar. Ya lo conoceremos en los siguientes minutos. Balón que le va a entrar Steven Gómez a esa pelota para el conjunto militar. Tiene ambiente de gol, cuidado y peligro el arco de Libertad. Sería una catástrofe si eso llegase a correr. Balón que le va a entrar efectivo el número 21 del conjunto militar. Ya está esperando atacantes y defensores. Le va a entrar a la pelota. Ahí está Gómez. Qué bien que despeja Thiago Serpa. Recupera para Jason Oviedo. Oviedo con una pelota. Complementa y le ayuda. Cuatro más vamos a jugar. Balón que va para Johnny Erchala. La ventaja es que Johnny Erchala es zaguero central. Porque si hubiese sido delantero, no hubiese fusilado los errores, fabricante. Sí, señor, y yo creo que ahí queda también un detalle, el tema de los fundamentos, porque una pelota que puede tener peligro, no la baja el hombre, se desvía al momento de poder conectarla con el esférico y se pierde la oportunidad clara de gol para Nacional. Ojo que ataca el Nacho. Se viene el conjunto del Nacional, iba al ataque Gustavo Asprilla, pero finalmente que no dijo nada, Peinadito Guerrero, la salida en rápido de Eduardo Boles para Jonathan Ordóñez. Se viene lateral por izquierda el conjunto Lujano, que la proyecta en largo buscando la proyección para el jugador Hernando Valverde. Para él va la pelota, precisamente no va a ser efectivo de manos. Se viene el conjunto libertario y estos minutos hay que narrarlos de pie, señores, porque cualquier cosa puede ocurrir. El balón que la va a ser efectivo el conjunto de Libertad. Ahí está balón que va para Thiago Serpa. Serpa que le manda en largo nuevamente Andrés Micolta. Yo creo que para mí la figura del partido, no sé, para mis compañeros, la salida. Ahí está para Jorge La Toquita Ordóñez, otro candidato a figura del partido. Recupera Arnaldo Valverde en la bomba central y ya aprovecha el pase para Chininin, que se equivoca. Ahí está el cierre de Oviedo. Recupera la gente de Libertad ante la marca de Mayer.
Jason Julio, para Chidiling, Thiago Serpa, Thiago Serpa, la recupera, la proyectaba para Hernando Valverde, recupera el conjunto militar, se viene Gómez, ahí está Gómez, balón filtrado, está completamente habilitado, se viene Asprilla, ay, se la cambiaba para Nilo, estaba el gol, por poco en esta jugada, gana el conjunto militar, un tiro de esquina. A tirar, tiro de esquina. Así es, el 14º del partido, el 7º para el Nacional. Balón que le va a ser efectivo a Don Jimmy Gómez también, que le cambió desde que entró en el primer tiempo Fabri, le cambió completamente la cara a Don Steven Gómez. Sí señor, sobre todo siendo un poco más revulsivo, incorporándose los ataques y más que nada siendo ese jugador que ponga ahora en el medio campo. Creo que es una de las revelaciones del torneo, sabiendo su pasado en segunda categoría y hoy siendo los partícipes de este momento en camino hacia el ascenso para Nacional. Sí, señor, le va a entrar efectivamente camiseta 21 en su espalda. Don Steven Gómez, vamos a ver, peligre el arco del conjunto libertario. Ahí está, levanta el esférica, buscaba precisamente por la chalá, se viene el contragolpe, la salida, la toma Brian Rodríguez ante la marca de Parrales, qué bien ese pase filtrado por la Thiago Serpa la toca en cortito para Arnaldo Valverde y esa la proyecta y cambia de frente buscándolo a Lenin Chininin, pero qué bien que anticipa la saga del conjunto militar, hizo cuerpo Jerry Paredes, Jonier Chalá y Andrés Micolta. Impasable ese bloque defensivo del conjunto militar esta tarde, Fabricio. Si se presenta también la ansiedad, se lo ha visto justo en el juego que ha tenido Armando Molina en sus últimos minutos, la poca orden o claridad de ideas que tiene Libertad cerca de ese cierre del partido y obviamente lo que deriva a que un Libertad no encuentre la vía del gol o que termine confundiendo o no encontrando la ruta cuando se pasa los tres cuartos de cancha. Un Libertad que, insisto, tuvo buen orden los primeros 30 minutos. De ahí otra historia fue. Otro cantar donde se parejó más con Nacional y que el conjunto libertario refleja esa carencia de ideas determinante para poder resolver partidos y más que nada en casa. Un minuto de vida, muchachos, y se acaba esta historia. Un minuto de vida y estamos jugando acá en el Federativo Rey del Cisne. Estamos jugando ya los segundos. El tiempo se va a completar. Estamos a la orden ya de Peinadito Guerrero, que ya comienza a ver su reloj. Ahí está el juego con Libertad. La toma Lenin Chininin, que la pisa. Hace la gambeta en larga, la retrocede y la revienta Jonathan Bravo, pero completamente a nadie. Y te tomará todo el tiempo del mundo. Y esto sí, señores. Guillermo Guerrero se lleva el instrumento a la boca y está. Se terminó el partido. Sí, señor, acaban de culminar los 90 minutos de fútbol aquí en el Estadio Federativo Reina del Cisne. ¿Qué podemos decir, señores? Otro y otro empate amargo. Desgraciadamente, Libertad en casa se le ha hecho esquivo resultados, se le ha hecho esquivo justo lo que ocurrió ante el América, que creo que donde deriva nuevamente esos fantasmas, donde Libertad ha tenido dominio, ha tenido la pelota, pero que desgraciadamente no ha vuelto a tener esas ideas o claridad para resolver ante un equipo rival. Contra el Manta, la historia se repitió, el Manta solo tuvo dos oportunidades claras, Libertad ha tenido mucho más cantidad de oportunidades, Libertad justo otra vez con algunas oportunidades que generó Valenzuela, algunas oportunidades que también ha generado Anderson Naula, prendido del partido, creo que para mí los jugadores importantes ya tienen Libertad hoy en esa segunda etapa. Si hablamos en el plano general, va a haber muchas discrepancias por cómo se ha lucido. Y desgraciadamente termina siendo un punto vital para Nacional, porque le deja todavía el camino mucho más sencillo para llegar a ascender de categoría. Libertad que reduce su techo de puntos de 61, que es posible, dependiendo de sus cuatro partidos restantes, a 60. Todavía lo podría alcanzar para el conjunto libertario. Sin embargo, te condiciona bastante porque tienes que ir a ganar si o sin Quito, ganar si o sin Chacaritas y ganar este último partido crucial ante el conjunto de Limagura. Y más que nada también depende de lo que ocurra con América, porque con estos dos puntos creo que América también lo repiensa bastante y depende también inclusive de sí mismo, sabiendo las condiciones que también tiene el conjunto Independiente Juniors. Un juego muy importante, muy fructífero en la primera parte, donde se tuvo orden, donde no se dejó jugar a Nacional en el medio campo, donde Libertad tuvo algunas oportunidades a través de dándose un aula, también lo que pudo hacerlo a través por parte de los desbordes que generaba en su debido pasaje también el
el caso, por aquí tenemos de Gonzalo Valenzuela, que también ha sido jugador que lo están recuperando, Paul Vélez, luego de su trayecto no era agradable con el conjunto, con lo estuvo al mando, nada más y nada menos que don Nelson Tapia, pero que ahora, desgraciadamente, los resultados no se cristalizan. El segundo tiempo, nuevamente Libertad titubea, no llega a encontrar la ruta del gol cuando se pone mucho más el tiempo de apremio, y eso termina llevando una serie de confusiones que derivan en un mar de problemas para poder encontrar la ruta del gol y sobre todo encontrar ese gol que pueda desequilibrar el marcador ante un equipo de exigencia como el conjunto del Nacional. Creo que también veo la decepción de algunos jugadores. Creo que me quedo hoy con el partido, si hablamos en el jugador del conjunto de Libertad, pues de Federico Flores nuevamente siendo figura importante en el mediocampo. De aquí Nacional, el cuánto destaca, cuánto es gravitante también Steven Gómez, creo que Carrillo, lo señalaba el señor Palacio, para la primera parte no fue tan, no se sintió mucho la ausencia, creo que para ese último tema tal vez sí, porque no es lo mismo contar Carrillo con Nilo Valencia, Nilo que no lo ha visto mucho en la temporada, creo que solo ha anotado goles en amistosos, más no en partidos en los que vamos de la temporada regular. Y ahí donde Nacional también le faltaba un poco más de puntillazo final o algo de fortuna ante el buen partido que también ha tenido Jorge Ordóñez en el sector ofensivo. Insistimos, punto bueno para Nacional, para Libertad, te juegas la vida o muerte en Quito. Así es, Fabri, no hay margen de error, ahora sí no hay margen de error, no hay palabra de decir que por aquí un empate, creo que todo tiene que ser victoria para el cuadro, si quiere ascender. Si quiere ascender, sobre todo, todo tiene que ser ganancia para el cuadro libertario. El Nacional vino a hacer lo suyo, vino a buscar el empate, vino por ahí a encerrarse un poco, a tratar de buscar con velocidad, a buscar por ahí el contragolpe, y vaya que lo consiguió, sobre todo con Michael Solís en el primer tiempo, un jugador muy difícil de marcarlo. Todos sabemos la velocidad de Jonathan Ordóñez, pero también sabemos lo que le cuesta mucho retroceder y es la forma, sobre todo que por ahí encontró esas transiciones, encontró esos nexos, el cuadro del Nacional para poder hacer daño al cuadro libertario. Ahora vemos, ustedes decían lo de Ronnie Carrillo, un jugador que por ahí es un nueve nato, yo creo que por ahí hubiera podido hacer mucho más daño por los centros que lanzaba Nazareno, que lanzaba Solís, también el propio Gómez, hubiera sido otro partido muy diferente, porque es un jugador que se estaciona mucho más en el área y por ahí te puede, por cualquier error de la defensa, por ahí te la manda a guardar. Esperemos a ver cómo se para ahora el cuadro libertario, sobre todo allá en la ciudad de Quito. Va a ser un partido muy diferente, porque ahora el Nacional va a salir a proponer, no va a salir por ahí a especular, va a salir en su cancha, va a salir a proponer, y ahora, ¿cómo va a jugar? Si va a jugar con su misma línea de tres que ahora vimos en el primer tiempo, o si va a la línea de cuatro, que para mí trae mucho más retribuciones, trae mucha más confianza, sobre todo porque ya se conoce mucho a Yardelli y lo de Inciso, que es dos defensas que han venido teniendo mucha buena cobertura, digamos, a Civini. Sí, ya lo decíamos, yo creo que situación complicada a nivel de resultados para el conjunto de Libertad y también complicada en situaciones futbolísticas, porque hoy solo te duró 30 minutos y Monedas pasar de chispazos de la parte complementaria, el buen accional, la triangulación, el toque rápido, esas micro sociedades del conjunto de Libertad. Pero ¿qué ocurrió después? Lamentablemente, nuevamente cayó en ese pozo que sabe caer Libertad, ese pozo donde no tiene salida, donde cuando ya cae ahí, a ese bache futbolístico es complicado que lo saques. Por más variantes que hagas, por más que muevas el plantel, ¿cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta al conjunto de Paul Vélez? Yo creo que no se le puede ver nada, el profe ha hecho su trabajo, está haciendo lo que puede con ese plantel que no lo armó él llegó prácticamente ya al cierre de la temporada. Una situación que deja replantear muchas cosas, que por líneas generales para el profe todavía no ha perdido, sigue invicto, pero lamentablemente son empates, y conociendo al profe el carácter que tiene y cómo vive este deporte, ha de estar muy molesto por eso, por el tema de que el equipo le cuesta concretar, le cuesta ese puntillazo final. Cambió completamente la cara con el ingreso de Armando Angulo, una cosa lo que te genera Armando Angulo y otra cosa lo que te proyectaba Luis Fernando Melgarejo, que por ahí participó, que por ahí trató de pelearla, pero es muy completamente lento a un jugador como Armando Angulo, que tiene una velocidad completamente distinta y le creó un poquito más de peligro y Enciso también al jugador Andrés Micota. Yo creo que por ahí estamos poniéndole punto final, mi estimado Diego Hurtado, no sé si tiene algún comentario adicional, agradecer a todos los amigos oyentes, pedir las disculpas respectivas, problemas de conectividad nos sacaron de la página principal de Adrenalina Deportiva en Facebook, pero
todo el equipo técnico está trabajando para poder recomponer y tomar la conexión para lo que será el siguiente partido en la capital de los ecuatorianos. Día jueves, a partir de las 19 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa, se volverán a ver la cara esos dos conjuntos. La gente Nacional frente al conjunto de Libertad. Estamos por aquí con Fabri, con Fabri en las entrevistas, Vini. Dele, Fabri, dele. No. Tenemos problemas con la conectividad con Fabricio, yo creo. Tratemos de mejorar esa situación, Fabricio, el tema de la señal. Fabri, ¿nos escuchas? Bueno, sobre todo, bueno, por aquí, la última reflexión del partido, tú no lo decías, sobre todo el jugador Armando Angulo, mucho más movedizo, y es lo que necesita, y es lo que está enseñado el cuadro libertario. No un 9 que se estacione por ahí, lo pedíamos también, un 9 que por ahí esté cazando las jugadas, pero tú tienes que tener a alguien también quien te asista, sobre todo en las bandas, y es lo que más sabe hacer Armando Angulo. Yo creo que, tal vez, a mi pensar, con un doble 9, por ahí Melgarejo, Angulo, Melgarejo y también el jugador, el paraguayo César Espinola, puede ser una buena dupla, pero bueno, todo concierne sobre todo lo de Paul Vélez. Esperemos a ver qué puede pasar ahora y sobre todo recomponer, porque se viene un duro partido allá, sobre todo en la ciudad de Quito, y que va a ser. Contra el cuadro libertario. Vamos a ver, para mí, un Olímpico Atahualpa a reventar, recordando los viejos tiempos del Nacional, Vini. Sí, señor, yo creo que estamos cerrando, punto final, lamentablemente no podemos tener conexión con Fabricio, quedará el tema de las entrevistas para el partido del día jueves, el programa del día de mañana, perdón, a partir de las 14 horas, a través de la señal de Clip Radio 96.9 para Loja y 98.9 para toda la provincia. Le decimos buenas noches, Loja. Buenas noches, Ecuador. La prefectura de Loja trabaja en Clip Radio. Clip Radio es adrenalina deportiva. Escúchanos de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas por 96.9 para Loja. Y para la provincia, 98.9 FM. La marca adictiva también está en redes. Síguenos como Adrenalina Deportiva en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.